but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, friends,
just drumming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need to kill a dragon for me. Vamos, vamos, vamos. Hola, bienvenidos aquí, hoy, a un nuevo directo. Hoy, bienvenidos todos al modo carrera con el Inter. Comenzamos hoy esta serie, la tercera de esta tanda inicial, ¿vale? De modo carreras, ¿no? Que vamos a tener. Tenemos al Madrid, tenemos a Chelsea y tenemos al Inter, ¿vale? La Liga Santander, Premier League y la Serie A. Este es el tercer equipo que vamos a llevar en este inicio de FIFA 21. Después habrá tiempo de llevar más equipos. Además, como este año va a ser en directo, la serie va a ser más rápida. Esto es así, ¿vale? Porque en un directo hacemos 3 horas y en un vídeo yo hago media hora. Entonces vamos a ir más rápido. Y bueno, pues hoy comenzamos con el Inter de Milán. Comenzamos en Italia, proyecto nuevo y... dificultad para formar una plantilla, la verdad, porque... he estado intentando poner una formación con 4 defensas y bueno, he hecho algo que no sé yo si va a funcionar demasiado bien. Saludos a todos los que estáis aquí ahora mismo en el directo. Sabéis que podéis seguirme aquí en Twitch y poco más, he quitado el objetivo de seguidores. Porque el objetivo de seguidores, cuando tengo la aplicación cerrada, el programa de para hacer directo cerrado, no cuenta a la gente que sigue. Y si os enseño ahora, vale, el objetivo de seguidores ahora mismo se ha quedado estancado en 338, y ahora mismo somos 350, así que no tiene ningún sentido eso. Así que bueno, nada, gracias por llegar a esos 350, vamos camino ya a los 400 seguidores aquí en Twitch. Y sin más, pues, bienvenidos a todos, vamos a comenzar. Como ya comenzamos con el Madrid, con el Inter, pues tenemos que echar un ojo a la plantilla, vamos a tener que hacer renovaciones, tema cantera, objetivos de la directiva, los desarrollos y los entrenamientos. Vamos a tener que hacer bastantes cositas, así que poco a poco vamos a ir viéndolo todo. Y sin más, vamos a comenzar. Copa Continental Sudamericana. Bueno, primero vamos a ver estos mensajes. Que bueno, aquí no hay nada, ¿no? Bueno, un tal George Axelos tiene unas capacidades extraordinarias. Mira, pues vamos a empezar mirando el filial. George Axelos. Hostia, pues el griego este, pues portero. Portero, como siempre, ¿no? Siempre salen porteros en la cantera. Pues no tiene mala pinta. No tiene mala pinta, puede tener hasta 94 de potencial. Quieto, que le he dado sin querer. Vamos a ver el tema planes de desarrollo, ya que nos hemos metido aquí con el filial. Y vamos empezando con esto. 5 de pierna vara. 5 de pierna vara. Este entrenamiento es el que más el que menos le da, el de portero libero. Pero este le sube rendimiento defensivo. Y al tener ya las 5 de pierna vara, igual renta. Veamos, ¿qué más? Mediocentro defensivo, Valentín Tilea. Tiene buen pase, buen regate. No tiene buena defensa este jugador. A ver, y si te adelanto la posición, ¿qué? ¿Cuánto tardarías en adelantar la posición? 2 semanas. Es que me encaja más como mediocentro que como mediocentro defensivo. No tiene defensa. No es bueno defendiendo. Te vamos a cambiar la posición. Medio izquierdo, Phil Schmitz. De momento la posición no te la voy a cambiar porque es que no sé ni con qué formación vamos a jugar. Así que de momento la posición te la vamos a dejar de medio izquierdo, que no sé qué vamos a hacer aquí. Medio izquierdo, zurdo, 3 de pierna mala. Mejora tu pierna mala porque si en alguna queremos meterte para adentro, mejor que sea bueno en ese sentido. Adam Ali, mediocentro ofensivo, 12, 4, 4, 4 filigranas, 4 filigranas, rendimiento ofensivo lo tiene a tope. Rendimiento ofensivo lo tiene a tope, este le sube la pierna mala. Organizador avanzado, vamos a hacer este que le mejora el pase, le mejora la pierna mala. Que creo que puede ser interesante para un mediocentro ofensivo. Aquí, Nathan Hart, 16 semanas, 17, uy este de potencial. Había dos, he visto dos de potenciales malos, básicamente. Este parece que es uno de ellos. Se va a poner este que entrena pierna mala. Tiene pase, tiene regate. A ver, igual se puede adaptar bien a otra posición. 12 semanas. Uy. 2 semanas como medio izquierdo. Es que tampoco es demasiado rápido. Le hemos puesto eso y ya está. Marcel Eder, 20 semanas, 7. Vale, parece que todas. Que con todo está a 7. Vamos a subirle la pierna mala también a este jugador, por si queremos meterlo para adentro alguna vez. Y en principio ya he puesto los planes de desarrollo de todos los jugadores que tenemos ahora mismo en el filial. Vale, filial de momento mirado, vamos a poner a los ojeadores y ya nos olvidamos del filial. Vale, ya con eso tendríamos otro de los objetivos cumplidos. Bueno, objetivos.
otro de los aspectos a tener en cuenta lo tendríamos cumplido con eso. Vamos a contratar a este, este ojeador y a este. Vale, me acabo de dejar una pasta en los ojeadores, ¿eh? El primero a Italia, como siempre. El segundo a España, como siempre. El primero lo mando siempre al país de origen. El segundo a España. Y el tercero... pues a ver dónde lo podría mandar. ¿Qué nacionalidades destacan en el equipo? Dos argentinos, dos belgas... ¿Quiénes son los dos belgas? ¿Lukaku y el otro? ¿Quién es el otro belga? Ah, Nainggolan. Dos brasileños. No, los brasileños tienen pinta de que son de estos últimos, sí. Están cedidos, además. Podríamos mandarlo a Argentina. A Argentina, traer a algún compatriota de Lautaro. Sí. Vamos a mandarlo a Argentina. A traernos aquí a algún compatriota de Lautaro Martínez. Que tiene que ser un jugador importante en el equipo, espero. Tema ojeadores, listo. Tema arreglo de traspasos. Pues voy a entrar un segundo, porque esto lo... Me habría gustado hacerlo antes en directo, pero es que no he tenido tiempo. Es que me era imposible hacerlo antes en directo. Aquí vamos a contratar un ojeador más. Esto lo vamos a mandar, creo que he visto Francia y España, así que vamos a mandar uno a Inglaterra, a la Premier. Y el otro lo vamos a mandar a Alemania, a la Bundesliga. Vale, eso, listo, las instrucciones. Las pongo rápidamente. Y ya después de eso, vamos a ver la plantilla y lo que he podido apañar. No, porque yo creo que ya... Sí, yo creo que ya lo siguiente sería ver la plantilla antes de ver renovaciones y planes de desarrollo. Y vamos viendo un poco que... Lo que he apañado aquí en el Inter. No sé... No sé si vamos a mantener eso definitivamente, no lo creo. Pero de primeras es lo que se me ha ocurrido hacer. Ahora os explicaré. Y ahora entenderéis de qué estoy hablando. Vamos a hacer esto rápidamente, vale, ahora os lo veo también un poco en chat. Y todos contentos. Contentísimos. Contentísimos, vale. ¿Listo? Ayer no tuvimos directo, por cierto. Ayer no tuvimos directo. No tuve tiempo, no tuve tiempo. Hoy sí tenemos directo. Y mañana seguramente también. Mañana seguramente también. Es la primera vez que encuentro modo carrera en Twitch. Ya era hora, pues aquí estamos, Rodrigo, aquí estamos. Aquí estamos. Vale, todo listo, vamos a ver el 11. El 11 que he plantado es este, es un 4-4-2 asimétrico. He movido yo los jugadores de posición, ¿vale? Es un 4-4-2 asimétrico. De hecho, es casi un 3-3-2-2. Es prácticamente un 3-3-2-2. Tres atrás, Skriniar, De Vrij, Kolarov. Tres con Ashraf, Arturo Vidal y Brozovic. Dos, Eriksen, Perisic. Y arriba Lukaku y Lautaro Martínez. Esto es... no sé qué es. Esto es lo que yo he plantado aquí. Esto es lo que yo he plantado aquí, ¿vale? ¿Por qué he hecho esto? Porque al final, en el Madrid vamos a utilizar un 4-3-3. En el Chelsea vamos a utilizar un 4-3-3. Pero en el Inter no tengo jugadores para utilizar un 4-3-3. Y de hecho, los mejores jugadores del Inter... Bueno, está Handanovic. Pero quitando a Handanovic, los mejores son Lukaku y Lautaro Martínez. Entonces... no puedo jugar, y ninguno de los dos es adaptable a una banda. No sé si miran los planes de desarrollo, pero yo creo que ninguno de los dos es adaptable a una banda. Entonces, pues se me ha ocurrido esto. Se me ha ocurrido poner un 4-4-2 asimétrico. Darle toda la banda derecha a Ashraf y después a Lautaro meterlo ahí un poco como por banda izquierda. Pero realmente está puesto en función de delantero. Es que el cambio de posición de Lautaro... ¿Hay alguna posibilidad de que yo pueda cambiar a Lautaro? 47 semanas, 47 semanas. Es bastante tiempo. 47 semanas es bastante tiempo. ¿Y Lukaku? Lukaku parece que no va a tener ni siquiera esa posibilidad, ¿no? Lukaku tarda bastante más. A ver. Me duele la vista la formación asimétrica. Cambio a un 4-4-2 rumbo que se vería mejor. Ya, pero es que no es exactamente un 4-4-2 rombo lo que yo tengo. Es que es un 4-4-2 en el que nuestro jugador ofensivo por banda derecha es Ashraf. Nuestro jugador ofensivo en banda derecha es Ashraf. A ver, que estáis viendo esta posición así, este posicionamiento así. En la vida real, en los partidos reales, cuando tú ves un partido, los equipos no están en 4-3-3
tal cual ves la formación aquí en el FIFA. Los equipos están así. Los equipos en la vida real están así. Todo fuera de posición. O bueno, no fuera de posición, sino en posiciones diferentes a las que se supone que deberían estar, ¿no? En una formación rígida. Pero los jugadores están así. Los jugadores se mueven así. Y realmente puede ser una formación así, un poco rara. Me gustaría probarla en los partidos de pretemporada y a ver qué tal va. Y aquí hay dos opciones. Bueno, pruebo esta formación, a ver qué tal va. O pruebo otra formación diferente. Buscamos otra opción, que sería vendiendo uno de los dos delanteros, Lautaro o Lukaku. Creo que venderíamos a Lukaku. Pero es que no me apetece vender a Lukaku y... ni a Lukaku ni a Lautaro. Veo por ahí que me está diciendo. A ver, voy a poner un nuevo sistema. Dos. Vamos a poner dos. Vamos a poner dos. Y vamos a mirar otra formación. Ya había mirado también el 4-2-2-2. Vale, es otra opción. Esto es otra opción. Pones aquí a Perisic como medio izquierdo. Eriksen. Eriksen incluso lo metes un poco para adentro. A ver, no me dejas. Deja meterlo un poco para adentro. Vamos a mirar un poco por aquí, por esta posición más centrada. Y a Shraf lo adelantamos. La idea de esto era adelantar a Shraf y que a Shraf apareciese desde el carril todo el rato. Podríamos hacer esto. Podríamos hacer esto y no es tan tan rara, digamos, como la de antes. Podemos poner esta. Podemos poner esta y ya está. Aquí Brozovic, que tendría en función de medio centro defensivo. Vidal de medio centro. Y sería un poco así. Sería un poco así, es otra opción. Es otra opción. Con Eriksen metiéndose para adentro con libertad de movimientos. Y dejándole a Shraf toda la banda izquierda. Y Perisic incluso abriéndolo un poco más en banda izquierda. Y así podríamos quedar. Es otra opción, ¿vale? Es otra opción. Vale, pues venga, vamos a quedarnos con esta, ¿no? Que la otra parece que nos ha gustado mucho. Cambio de posición de Hakimi. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Bueno, parece que os gusta más esta. A ver, seleccionar como activa. ¿Has hecho cambios en tu sistema de juego? ¿Quieres modificar los jugadores que entrenarán basándote en estos cambios? Sí. Claro, lo que pasa es que la de... que esta no la puedo mover. Bueno. Pues vamos a coger esta y la cambiamos y ya está, tío. Vale, pues vamos a poner de momento este 4-4-2, este 4-2-2-2, ¿vale? De momento es lo que tendríamos. Mueve a Perisic aquí a la banda un poquito. Eriksen lo metemos un poco para adentro. Un poco para... lo suficiente para ponerlo como medio ofensivo derecho. Y a Shraf lo subimos un poco, incluso Skriniar lo movemos por aquí un poquito. Movemos aquí un poquito la línea defensiva. Con la roja aquí de carrilero. No, ¿por qué aparece como carrilero? Lateral, vale, ya está. No sé por qué aparecía como carrilero. Pero estaba demasiado adelantado, quizá. Vale, pues así quedaría. Arturo Vidal lo vamos a mover un poquito por aquí por dentro. Como volante derecho. Y vale, así quedaría, ¿vale? Con Handanovic, Ashraf, Skriniar, De Vrij, Kolarov, Arturo Vidal, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku y Lautaro Martínez. Yo ficharía algún creador para reemplazar a Arturo Vidal y a Eriksen. Bueno, vamos a ver. Haz algún fichaje, ¿no? A ver. Tranquilidad, que acabamos de empezar, por favor. Estamos yendo con la calma, con la tranquilidad. Primero el 11, pues más o menos nos quedaríamos con esto. Voy a mirar el sistema de juego, voy a quitar esta. Bórramela. No, espérate, borra. Borramos y nos quedamos con esa, ¿vale? Listo. Vámonos ahora al tema de... ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar el tema de los contratos. Jugadores que acaban contrato. Y después de eso, veremos los planos de desarrollo y los posibles cambios de posición y todo eso. Tenemos un jugador cedido en plantilla, que es Mateo Darmian. No tengo mucho interés en él, no nos vamos a engañar. Y después, con un año de contrato, pues hay bastantes jugadores. Vale, hay bastantes jugadores. Handanovic, ¿lo vamos a renovar? Pues sí, yo creo que vamos a renovar a Handanovic al menos por un año. Al menos por un año. Las renovaciones, de momento, las he podido tirar siempre a la baja y ha colado. Voy a poner que entre 80 y 90. Tirándolas a la baja, vale, 87.000, clave, y firma 2 años más. Perfecto. Vamos a renovar a Handanovic.
El siguiente, Kolarov. A ver, Kolarov, con 34 años, de momento no lo voy a renovar. Handanovic es que tiene 88 de media. Handanovic, yo creo que sí nos va a poder servir. Pero Kolarov, tengo dudas. Radu tiene 85 de potencial, tiene 23 años y lo vamos a renovar. Vamos a ofrecerle entre 30 y 40. 36.500, promesa, 4 años, perfecto. Voy a dar eso ahí para que no suene. Radu renovado, ¿qué más queda? Porque hemos visto a Kolarov, que de momento no lo voy a renovar. Daniele Padelli, con 34 años, no lo voy a renovar. Danilo D'Ambrosio, con 31 años, lo voy a renovar para venderlo. Es el único objetivo de esta renovación, ¿eh? Vamos a poner entre 50 y 60. No aceptará que esté por debajo de 61.000. Bueno, pues... pues hay que esperar para intentar renovarlo otra vez. Pero es que no sé. Yo creo que lo que le estaba ofreciendo no estaba ni tan mal. Vale, Ranocchia, como se pronuncie, también lo vamos a renovar a la baja. Duración de contrato, 1 año. No. Estoy negociando para renovarte un segundo año y poder venderte por un precio mayor en este mercado. Joder, una pena lo de D'Ambrosio, porque ya me va a hacer tener que meterme otra vez después a intentar renovarlo. Ahora no, que evidentemente quiero lo ocasional, lo de promesa. De promesa con 32 años tiene poco. Quiero ampliarle 1 año. Vale, ampliamos 1 año. Le voy a poner cláusula, creo que tenía 2.700 de valor. Le voy a poner una cláusula de 5 millones. 5 millones y te dejo ir. No creo que nadie pague los 5 millones. Pero sí que espero venderlo. Y después el tema sueldo, pues 40.000. 40.000 vas finísimo. Ranocchia renovado. ¿Y qué nos queda? ¿Queda alguien? Ashley Young, que tampoco lo voy a renovar con 34 años. Pues así queda la cosa. Con las renovaciones hechas, a excepción de la de D'Ambrosio, vamos a ver el tema de vender jugadores, ponerlos transferibles. Vamos a ver todo eso, ¿vale? Echemos un ojo a todo eso. Empezando por un Alexander Kolarov, a que yo creo que vamos a intentar mantener en plantilla al menos 1 año. Es que estos jugadores, Kolarov por ejemplo, es recién llegado al Inter, vamos a mantenerlo al menos 1 año. Arturo Vidal, más de lo mismo. De momento, si vamos a mantener ese esquema con dos puntas, pues Lukaku y Lautaro son indiscutibles los dos. Y por último está Perisic, que vuelve de la cesión del Bayern. Y oye, pues vamos a ponerlo transferible a Perisic, con 31 años, no tiene tampoco mucha media. A D'Ambrosio, transferible también, a la espera de poder renovarlo. Bastoni, Ranocchia, pues evidentemente lo he renovado, pero para venderlo. Mateo Darmian está cedido, así que... mira, puedo negociar compra, ¿eh? Puedo negociar compra con un jugador que está cedido en el club. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, eso no se podía hacer. Puedo negociar la compra de Darmian. Bueno, Gagliardini. Tengo que mirar potenciales. Hay que hacer una buena limpieza. Sí, la verdad que hay que limpiar bastante en este equipo, ¿eh? Gagliardini, que tiene 81 de potencial. De momento se podría quedar. Nicolo Varela, que este sí que tiene mejor pinta. Varela, que no lo encuentro. 87 de potencial tiene Varela. Sensi tiene 83. Matías Vecino tiene 80. Tiene 28 años. De estos centrocampistas que hemos visto, de momento es el único que no tiene ese potencial para seguir subiendo. Alexis, bueno, sí que es verdad que lo han comprado este año, pero ya estuvo el año pasado en el Inter y no le veo ningún futuro, al igual que tampoco se lo veo aquí a mi amigo Raja Nainggolan. Básicamente porque tiene 32 años, no es mal jugador, pero tiene 32 años y este regreso al Inter, pues bueno. Padelli, también transferible, al igual que Ashley Young. Pinamonti, jugador joven, 81 de potencial. De momento cedible. De momento cedible, y con 68 de media es que no creo que vaya a tener muchas oportunidades. Y por último, Bakayoko, que tiene 76 de potencial, transferible. Todo esto listo, ¿vale? Tema cedibles, transferibles, tema renovaciones, falta la D'Ambrosio, que no sé cuánto tardan en volver a dejarte de negociar. Y nos vamos a ir al desarrollo. Nos vamos a ir a la parte del desarrollo, ¿vale? Para ir viendo qué podemos entrenar a cada jugador y qué podemos hacer. Ficha Unama. Unama, no voy a leer el apellido. Ficha Unama, camerunés, 89 de potencial. Creador galés, Larry. Larry, gran jugador, Larry, 21 años, joven.
Depay creo que acaba contrato y ya sea segundo delantero. Y MCO te puede venir bien. Tranquilidad, que ahora veremos los fichajes y eso. A ver, veo ahí un 11 que plantea Richard con Handanovic, De Vrij, Skriniar, Hakimi, Kolarov, Brozovic, Vidal, un fichaje y Eriksen. Y arriba Lukaku y Lautaro. Bueno, wanna become famous, pues sí, me gustaría ser famoso, sí, por supuesto. Adiós. esos bots no los entiendo. Igual que tampoco entiendo los bots que tengo en los comentarios de YouTube, tío. ¿Alguien ha metido mi canal de YouTube en una cuenta de bots, tío? Porque es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido, tío. No tiene ningún sentido la cantidad de bots que hay en mi canal, pero de gratis, tío, comentando en todos los vídeos. Es increíble. Bueno, Padeli, es que me das un poco igual, tío. Me das un poco igual. Rado, vale, ya Rado me interesa más. Tardaría 4 semanas como portero libre. Subiría uno de pierna mala. Venga, súbete la pierna mala. Kolarov. 8 semanas, 9. Kolarov, hablamos de semanas para evitar bajar, Lo vamos a entrenar como lateral defensivo. Andrea Ranocchia. Mira, es que me das igual, tío, Ranocchia. Mira, aquí he visto. Este tarda. Ese que tarda más. Bastoni, vale, Bastoni, para subir de media. 17, 18, 18. Tenemos por aquí 17 semanas. Este subirá velocidad, subirá resistencia, fuerza, robos, entradas, subiría rendimiento defensivo. Creo que este puede ser interesante para Alessandro Bastoni. Estefan de Brig. Vamos a ver, 32, 21, 29, 20. Rendimiento defensivo ya lo tiene en alto. ¿Y este que le sube? El de Libra. También sube el rendimiento defensivo. Los otros, 29 semanas y 32. Tardan bastante más, Este le subiré a pierna mala, defensa con toque de balón. Venga, vamos a subirle a pierna mala. Ya que estamos. Skriniar. Tiene rendimiento defensivo alto y este le sube la pierna mala. Vale, pues suelte la pierna mala. Pasamos a los laterales. Lateral derecho, 7 semanas, 8. Aquí estamos hablando para que no baje de media. Estamos hablando a la baja, igual que estamos hablando a la baja ahora con aquí mi amigo Mateo Darmian. Bueno, Mateo. Matías Vecino, que es un jugador que en principio no va a subir de media. 71 semanas va a tardar en subir. Es que ni siquiera debería subir. Filigranas y tirando. Gagliardini, 23, 17, 18, 18. Que tarda menos es este y sube filigranas. Súbete a 4 de filigranas. Mateo Brozovic. No es Mateo, es Marcelo. Perdón, Marcelo. Pues Marcelo Brozovic. El que menos tarda son estos dos de aquí abajo. Su rendimiento defensivo lo tiene ya a tope. Así que súbete la pierna mala. Perisic, que en 5 semanas va a bajar de media. Bueno, o 6. Si nosotros le ponemos este, van a ser 6 y no 5. Vamos, que 5, 6 es la misma mierda. Igual que con mi amigo Ashley Young. O igual que con mi amigo Arturo Vidal. Es que esto es un desastre. Vamos a entrar en lo de organizadores y a ver si con suerte sube la pierna mala. No debería. 17 semanas. Para Nicolò Varela. Nicolò Varela, al que sí le vamos a subir la pierna mala. Stefano Sensi, 12, 5 por aquí. 5 pierna mala. O no, mira, a este le podemos subir el rendimiento ofensivo, por ejemplo. A Sensi le vamos a subir el rendimiento ofensivo. Christian Eriksen, mira, puede subir a 5 de filigranas. Así que, directo para ese entrenamiento. Vale, nos vamos acercando ya al final. Estoy intentando no tardar mucho, Asraf, vale, Asraf, ya aquí hemos llegado a una posición en la que tenemos claro que necesitamos un cambio de posición. 20 semanas para adaptarse al carrilero derecho, 42 para el lateral derecho. Claro, entiendo yo que entrenando como carrilero derecho durante estas 20 semanas, entiendo que cuando termine estas 20 semanas no serán 42 para ser lateral derecho, será menos. Digo yo. De momento vamos a hacer el cambio de posición porque creo que es clarísimo. Y otro cambio de posición que me parece clarísimo es el de Alexis Sánchez al puesto de delantero centro. No sé si lo tiene como secundario, pero si vamos a jugar con esa formación, con dos puntas, me parecería lo más lógico. Bueno, como delantero centro tarda 141 semanas, así que evidentemente no lo voy a poner a entrenar, pero sí como segundo delantero. Segundo delantero y ya haríamos por ahí el cambio. Bakayoko, este no tiene buen potencial, pero igualmente pues habrá que entrenarlo. Habrá que entrenarlo y que el chaval ahí pues haga lo que pueda.
Y por último nos queda Andrea Pinamonti, al que le vamos a subir el rendimiento ofensivo, ¿no? Rendimiento ofensivo, tío. Creo que es el último. No, no es el último. Quedan los dos delanteros, los dos puntas, Lautaro y Lukaku. Que ya hemos visto antes que Lautaro, para adaptarlo a una banda, es que no. Es que no se puede adaptar a una banda. Ahora mismo las posibilidades pasan porque llegue una oferta completamente irrechazable por uno de los dos, o por jugar con una formación con dos puntas. Esas son las posibilidades que tenemos ahora mismo, sinceramente. No me he fijado antes en las semanas. 13 semanas tarda solo como delantero móvil. A ver, Lautaro. 19, 19, 20. Vale. Pues diría que ya hemos terminado con el tema de desarrollo. Sí. Vale. Estamos yendo por partes, poco a poco. Hemos hecho la cantera. Renovaciones. Bueno, ventas y cesiones. O bueno, al menos jugadores transferibles y cedibles. Y planes de desarrollo también hechos. Vamos con lo siguiente. Objetivos de la directiva. ¿Qué objetivos tenemos? 90 millones de presupuesto, por cierto. Ficha 4 jugadores de la cantera asignados a las siguientes posiciones: portero, defensa, centrocampista, delantero. Vale, esto no es un problema. En 2 temporadas, ficha un jugador de la cantera para el primer equipo, ponlo a jugar en 10 partidos como parte del 11 inicial o suplente. Vale. Este es el mismo objetivo que con el Madrid: consigue 25 partidos en casa esta temporada sin perder. Esto es casi imposible. Vale, esto es casi imposible. Es casi imposible. Pero bueno. Y ficha 3 jugadores de Europa. Supongo que serán jugadores europeos. O jugadores que juegan en las ligas. ¿A Nainggolan lo has puesto transferible? Sí. Sí, sí, sí. Pues... lo que tienes en el mueble detrás tuyo. ¿Qué tengo en el mueble? No, no es un dildo, no sé a qué te refieres. Es un 1, es un globo con un 1. Sí. ¿Qué pregunta es esa, tío? Consigue una ganancia de 3 millones con la venta de jugadores de la cantera en un plazo de 2 temporadas. Anda, mira, este me gusta. Bueno, no, no me gusta. Me gustaría más adelante, porque ahora al principio los jugadores de la cantera no creo que los venda. Es un poco pronto. Los objetivos importantes, lo que todos estabais esperando: ganar la Copa, ganar la Liga y llegar a la final de la Champions. Lo de llegar a la final de la Champions es una fumada tremenda. Lo de ganar la Liga y ganar la Copa, bueno, son objetivos ambiciosos. Porque tenemos peor plantilla que la Juventus, seamos realistas. Tenemos peor plantilla que la Juventus. Pero bueno, yo creo que podemos competir. Y podemos competir. Vamos a dejarlo en que podemos competir. Vale. ¿Qué podríamos buscar para el equipo? Pues viendo que casi seguro vamos a jugar con dos delanteros, a mí se me ocurre... vale, vamos a plantear aquí otro esquema. Sí, vamos a plantear otro esquema y os enseño. A mí se me ocurre plantear un 4-4-2 en rombo. ¿Vale? Se me ocurre a mí, ya que los dos delanteros parece que lo vamos a tener casi seguro. Un 4-4-2 en rombo. ¿Dónde está el 4-4-2 en rombo, por favor? ¿Dónde está? Tío, que no encuentro el 4-4-2 en rombo. Ah, porque es 4-1-2-1-2, vale, este. Pues esto, se me ocurre esto. Y fichar dos carrileros largos. Vale, de hecho, adelantando un poco la posición de Ashraf y de Kolarov. ¿Qué es lo que pasa? Que Kolarov no está para ser el lateral izquierdo. Y no tenemos... bueno, podría jugar aquí Nicolò Varela. Pero bueno, yo ficharía un interior y un carrilero izquierdo. No un lateral izquierdo, un carrilero izquierdo. Yo haría esto. Qué grande, Nico. Nico, crack, fiera. ¿Qué estáis todos aquí ahora, tío? Hostia, que... Zambi, te voy a reventar la cabeza. No me había fijado que había sido tú. Vale, jugar en 4... a ver. Y jugar en un 3-5-2. Al final el 3-5-2 es la formación del Inter. Pero yo no sé cómo va a funcionar el 3-5-2, eh. No sé cómo va a funcionar el 3-5-2, tío. Un momento, que estoy haciendo aquí moderadores a... estoy haciendo aquí moderadores a... a unos amigos que se han pasado por el directo a vacilarme un poco. Vale. Ficharía un carrilero y un interior. Un interior puede ser del estilo Arturo Vidal, ¿no? Un jugador con llegada,
que pueda aportar atrás y adelante. De momento yo creo que planteamos estas dos opciones. Otra alternativa es jugar, bueno, quitar a Perisic y jugar ahí con... Bueno, no, podríamos jugar con, con Perisic o con un extremo izquierdo, ¿vale? Con un extremo izquierdo que no necesariamente fuese él. De momento, a ver, tenemos dinero, pero vamos a esperar. No, vamos a esperar a ver qué oferta recibimos, a ver si hay una oferta por Lautaro o por Lukaku, que es de locura y la aceptamos. A ver qué hacemos. Restablece a los jugadores, haz lo que te dé la gana. Bueno, los entrenamientos ya sabéis que los estoy haciendo fuera de cámaras, pero voy a hacer al menos estos tres, que son tres que se repiten mucho. Y ya después de eso, pues esperaremos hasta... Pues esperaremos hasta que... Hasta que termine yo este directo y ya fuera de directo haré los entrenamientos que quedan. En el modo carrera en Madrid los tengo ya todos hechos, ¿vale? Creo que tengo... No sé si son dos en rango B y uno en C. El de dominio ofensivo, vaya. Joder, vale. Creo que tengo el de dominio ofensivo, seguramente lo recordéis. El que te defienden en leyenda. Ese es el que tengo en rango C. Y después tengo un par de ellos en B. Uno es el de los pases al hueco, los pases altos al hueco y... Y no recuerdo el otro. Vale, esto ya está completado, ¿eh? O sea, ya está completado, no voy a perder el tiempo. Tira el balón allí. Ya lo tenemos en rango A, no voy a seguir repitiendo. ¿Cuánto dinero tienes? Tenemos 90 millones, ¿eh? Tenemos 90 millones. ¿Cuánto llevas de directo? Llevo de directo 36 minutos. Quitando los 5 o 6 de inicio, pues llevamos media horita. Lo ha sacado limpia, ¿eh? Sí, sí. O sea, que no me iba a dar los puntos. Ojo, vale. Bueno, pues eso, pues vamos a esperar primero a recibir ofertas. Vamos a ver también el torneo de pretemporada, a ver cómo funciona esta formación. Tengo que cambiar las tácticas, sabía que se me olvidaba algo. Estaba yo aquí pensando y sabía que se me estaba olvidando algo. Tengo que cambiar las tácticas. Tácticas y darle las instrucciones a los jugadores. Pues eso, pondremos las tácticas, daremos instrucciones a los jugadores y probaremos la formación en... Probaremos la formación en simulación visual. En la pretemporada. Bueno, Lukaku, te vas a llevar ahora todos los balones, tío. Al final no lo vamos a rango A. Creo que tengo que robar una de las dos oportunidades que quedan. ¿Vale? Sí. Listo, lo tenemos. A tope. ¿No me da los puntos? Creo que sí, creo que me los ha dado al final. Como lo más probable es que mañana salga Firmino If, no sé si De Bruyne baje de precio. ¿Lo vendo hoy o qué hago? Pregunta J. Pablo. Juan Pablo, seguramente, ¿no? Pues Juan Pablo, mira, no te puedo responder porque no estoy muy metido en Ultimate Team. Hice un directo el otro día, pero no estoy ahora mismo muy metido en el mercado ni nada. Si alguien puede responderle, pues ahí tenéis el chat. ¿Está defendiéndome Lukaku? ¿Está defendiéndome esta jugada Lukaku? ¿Qué pasa? ¿Que el Inter no tiene defensas? Yo creo que con el Madrid me defendió Casemiro, tío. Que es lo más normal. Se me está haciendo más fácil porque el que me está defendiendo es Lukaku. Pero este no es tan fácil como parece. Como puede parecer. Lo que pasa es que, claro, que si me está defendiendo Lukaku, pues mucho ánimo para Lukaku. Llévatela, me da igual, teníamos ya el rango A. También tendrías que reforzar el equipo suplente, sí, tener buenos reservas sería interesante. Un delantero, porque al final está Lukaku y Lautaro, y deja de contar, porque está Alexis que tiene 80 de media y no sé cuántos años, y sí, necesitaríamos un delantero centro. Vamos a ir avanzando un poquito en el mercado, ver las ofertas que llegan y decidimos. Vamos viendo todo. Quieto. Vale, se ha saltado el día 2 porque tenemos aquí lo de los... El entrenamiento, tenemos el entrenamiento de flojos. El entrenamiento de flojos de descanso un día y entreno otro. No, entrenas todos los días. Entrenas todos los días. Es un poco entrenamiento de... Del Barça, ¿no? La pasada temporada. O al menos es lo que decía. Yo no lo veía de entrenar.
Muy buenas, me gustaría darte la bienvenida al Inter de Milán de parte de todo el equipo. Gracias, Andanovic. Intentaremos hacerlo bien. De momento con el Madrid, el Chelsea, hemos empezado bien, creo. Pinamonti, que se va a ir cedido. Ashley Young, que no sé qué haces jugando al fútbol todavía. Y Nainggolan, que pues no sé qué hace Nainggolan, que no está en China. Nainggolan me encaja mucho en China. No sé qué hace que no está en China. Pues no ha llegado oferta, no ha llegado nada. Así que de momento tiramos. Regate en zonas específicas. Bueno, pues ese lo va a hacer otro porque yo no. Y los otros se simulan en rango A. Pues 4-3-6 y Lukaku o Martínez suplente y que vayan rotando. A ver, si veo que esto no funciona, pues es una posibilidad. Pero de momento vamos a darle una oportunidad a esto. 2.700.000 quieren pagar por la Nokia. Pues te voy a pedir 3.5 a ver si cuela entre 3 y 3.5. Creo que no es ninguna locura y podría pagar el Mónaco esa cantidad por este jugador. Vamos a ver el tema táctico. Bueno, voy a avanzar el día que queda antes de llegar al partido contra el Racing de Avellaneda. Contra el Racing Club en este torneo de pretemporada. Vamos a mirar las tácticas y voy a poner las mismas que estamos usando. Presión fuerte y el estilo ofensivo, rearme rápido. Jugadores en el área. Ash. Meta 3 en el área. Corners y faltas. Vale. El tema profundidad y anchura. Podemos ser un poco más anchos. Yo creo que estamos bien así. Vale. Funciones. Pues. No sé si tenemos. Hombre, Eriksen es buen lanzador, ¿eh? Pues Eriksen que se encargue del. Del balón parado, es mejor el lanzador que Brozovic. La lejana que la saque Brozovic si quiere. Penaltis, 78 Lukaku, 76 Lautaro, 81 Arturo Vidal, 80 Kolarov. Hostia, Kolarov para las faltas, eh. Ojo, Kolarov para las faltas que no había caído. Bueno, penaltis que lo tira Lukaku y las faltas, espérate. Vale, desde izquierda que las tire Eriksen. Y desde derecha que las tire Kolarov. Y la falta lejana que la pegue Kolarov, que tiene una potencia de tiro de 95, tiro lejano 86. Kolarov es buen lanzador de faltas. Y el tema corners, pues Eriksen uno y Kolarov el otro. Sí, porque Brozovic es diestro. Vale. Por último, y esto bueno, casi lo más importante, las instrucciones. Aslav, unirse al ataque. Aslav juega arriba. Juega arriba y haz lo que te dé la gana. ¿Avance o invertido? Le voy a poner a Saf que avance. Que cubra él toda la banda. Porque Eriksen es media punta. Eriksen se va a meter para adentro. Entonces que a Saf que corra la banda. No que busque los pasillos interiores. Y que se una al ataque siempre. Que a Saf viva arriba. Que viva como delantero prácticamente. Por el otro lado, pues Kolarov. Kolarov te vamos a dejar en equilibrado. Incluso en quedarse atrás, ¿eh? Vamos a probar con Kolarov quedándose atrás. Y cuando corra. Mira, cuando corras arriba, pues lo que te dé la gana, porque Perisic pues, va a estar ocupando la banda. Perisic baja a defender. Perisic. No sé si decirte que te quedas en la banda. Porque tirar en diagonales para adentro con dos delanteros, la verdad que no lo veo muy claro. Así que quédate en la banda y juega a poner centros. O sea, es zurdo por banda izquierda. Así que puede pegar buenos centros desde ahí. Juega a desmarcarte. Que entra el remate, eso sí, que entra el remate. Y las intercepciones normales. Brozovic. El posicionamiento, bueno, el comportamiento defensivo lo voy a dejar tal cual. Apoyos en ataque, quédate atrás. Quédate atrás, Brozovic, porque ya vamos a tener a Slav arriba. Perisic, Arturo Vidal, Eriksen. Hay otros jugadores para que suban. Y que se ocupe del marcaje de las bandas. Sí, supongo. Vidal. Voy a poner ataque equilibrado, no voy a poner que entre siempre. Que entre al remate, porque Arturo Vidal es un buen llegador. Y no sé si darle libertad de movimientos. Voy a darle libertad de movimientos, porque puede haber algunas situaciones en las que se cambie de posición con Eriksen, al que también le voy a dar libertad de movimientos. Baja a defender. No entres al remate. Espera el rechace y listo. Lukaku. No sé si decirte que te abras a las bandas. Le voy a poner a Lukaku que se abra la banda. Lukaku, si recordáis, en el Mundial con Bélgica, partía de banda
¿De banda derecha o de banda izquierda? Creo que Lukaku partía de banda derecha y era De Bruyne el que jugaba por dentro. Y Lukaku era un toro. Es que era un toro. Juega a desmarcarte, tío. Juega a desmarcarte. Quédate por el... No. Ábrete a las bandas. Y quédate arriba, no bajes a defender. Lukaku y Lautaro los vamos a liberar de tareas defensivas. Y Lautaro que se quede en el centro. Lautaro sí que se quede en el centro para que siempre haya un jugador ahí. Y que también se desmarque. Creo que me queda Eriksen, ¿no? Está todo listo. Pues está todo listo. Instrucciones puestas, tácticas. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Igual es un desastre. Igual perdemos contra Racing. No debería suceder. Gremio, Racing y Benfica. Vale. El primer partido lo vamos a hacer en simulación rápida. Dejaremos para la simulación visual el último. Pues simulación rápida contra Racing. En el estadio Presidente Perón. Vamos a por una victoria, ¿no? ¿O qué? 2-1. Aquí el tema táctico y tema instrucciones no sirve de nada, ¿eh? Esto, la simulación rápida es... Es lo que le apetezca al juego. Ha marcado 2 Lautaro. Y yo que me alegro. Colaro, buena zurda, mejor equilibrado. Sí. Oferta por Perisic. Esto me podría llegar a interesar. 28 millones. A ver, el juego dice que puedo pedir hasta 35. No sé si el Sevilla tiene 35 millones para fichar a Perisic, pero yo se los voy a pedir. ¿Qué los tiene? Bien. ¿Qué no los tiene? Pues nos quedaremos a Perisic. Deberíamos ir pensando en un carrilero izquierdo. ¿Qué se os ocurre como jugador para ese carril izquierdo? Porque claro, fue con todo el cariño, pero no sé si puede cumplir esa función de carrilero en caso de cambiar a la otra formación. O en caso incluso de vender ahora a Perisic y poner un mediapunta. Otro mediapunta más, claro. ¿Qué se os ocurre como carrilero? Mira, Guerreiro. Rafael Guerreiro. Que de hecho, no sé si aparecerá incluso como carrilero. ¿Por qué aparece como medio izquierdo? Igual pasa con Ashraf. Ashraf aparecía como medio derecho. ¿Cómo que medio derecho? Ashraf ha jugado de carrilero derecho. No de medio derecho. Es que incluso Ashraf solo tiene de posición medio derecho. No sé si lo han hecho a propósito para el modo carrera, para que le tengas que cambiar la posición o qué. Pero solo tiene esa. No tiene como secundaria carrilero derecho, ni tiene como secundaria lateral derecho. Ni carrilero izquierdo. No, solo tiene medio derecho como posición Ashraf. No sé muy bien por qué. A ver, Reguilón y lo cambias a carrilero. No voy a fichar a Reguilón, que acabo de fichar por el Tottenham. No hay un carrilero puro que sea bueno. Te renta más cambiar la posición. Sí, sí, me lo imagino. Me lo imagino, ¿eh? Es que hay jugadores de posición pura carrilero. Contactado por el Bayern, Lucas Digne. Pues que se deje el Bayern de tonterías, ¿eh? Que se deje el Bayern de tonterías. Ojo, porque fichar un carrilero de este nivel, ya lo veis, Digne y Reiro, ¿no? Es un peligro. ¿Para qué sirven los puntos? Pues no lo sé. Alfonso Davies. Pues Alfonso Davies sorprendentemente tiene poca media. Alfonso Davies sorprendentemente, muy sorprendentemente, tiene poca media. Y aparece como lateral. Sí, porque al final el Bayern sí que juega en defensa de 4. Grimaldo. Ya hiciste el cambio de posición. Lo he puesto a cambiar de posición. Tardaba 20 semanas en ser carrilero. 20 semanas para ser carrilero. Yo creo que no voy a buscar más, ¿eh? Voy a mirar solo los potenciales. Digne, 85. Rafael Guerreiro, 85. Alfonso Davies, 89. Son los potenciales, ¿vale? Esto que os acabo de comentar son los potenciales de estos tres jugadores. Davies también es MI. No, Davies no es MI. Era MI creo el año pasado. Pues entre estos tres yo creo que vamos a fichar a uno. O a intentar fichar a uno. A ver cuánto nos pueden costar. Yo creo que podemos negociar con los tres quizá. Ver cuál nos pide más. Y decidir cuál puede llegar al equipo. Vale, el problema de Davies es que no tiene la media, tío. Vale, no hay prisa. No hay prisa, ¿vale? Esperamos. Avanzamos unos días. Y vemos la media que tiene Alfonso Davies. La media no, el valor. Quiero saber el valor, ¿vale? Para después saber si está perdiendo o no. Dos ofertas, Stefan de Vrij y Matías Vecino.
La de Brig me dice aquí que puedo pedir hasta 70 millones. Mira, tengo poca intención de vender a de Brig. Voy a pedir 75 millones. ¿No va a colar? Pues seguramente no. Pero es que tampoco tengo mucha intención de venderlo. Matías Vecino, en cambio, pues 25-20. Yo creo que es algo que puede permitirse el Paris Saint-Germain. Sí, sin duda. Eso listo. Vale, iba a mirar el tema de Davis. ¿Cuánto tiempo tarda? Aquí está Davis, precisamente. 5 días, vale. 5 días es poco tiempo. Quieto, 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 quieto. Quieto. No quiero salirme. 5 días es poco tiempo. En cuanto pasen esos 5 días, veremos qué pasa. Nicolás Cocha, potencial 85, posición secundaria, carrilero izquierdo. Lo recuerdo de Nicolás Cocha, lo tuvimos el año pasado en Madrid. Davis y que colaron a Ferran como titular mientras Davis sube de media. Teo Hernández. Ojo, pues Teo Hernández es muy buena opción, ¿eh? Teo Hernández es muy buena opción. Vamos a ver, oh my god, Real 0. Que no voy a fichar a Rodrigo Goes, por favor. Deja de poner Rodrigo. Porque no voy a fichar a Rodrigo Goes. Teo Hernández. Teo Hernández me gusta. Marco Curella. Ojo, ¿eh? Ojo. No pongáis mayúsculas porque aquí el bot os va a censurar si ponéis mayúsculas. Así que no pongáis mayúsculas. El Mónaco pagaría. Pagaría, porque ahora que el jugador acepte, pero pagaría 3 millones y medio. Cucurella, Marco Cucurella es muy buena opción, ¿eh? Muy buena opción. Voy a ojearlo también. Y además tiene un potencial también, tiene 88 de potencial o algo así, ¿eh? Es medio izquierdo. Cláusula de 133 millones. Ojo a Marco Cucurella. Ojo a Marco Cucurella. No voy a mirar más carrileros, no voy a mirar más. Voy a mirar a Cucurella porque me mola bastante. Va a tardar 6 días. 6 días a partir del día 8. Es decir, el día 14 tendremos ya informes. Y veremos qué puede venir. También es que deberíamos ir mirando jugadores, sobre todo para que nos lleguen los informes. Tema carrileros, yo creo que con los que hemos visto, alguno vamos a poder traer. Veamos. Veamos los delanteros. Deberíamos fichar un delantero. Deberíamos fichar un delantero centro. A ver, un momento. Delantero, por favor. Delantero, deberíamos fichar un delantero centro. Porque es que no tenemos delantero. Bueno, sí tenemos delantero, pero no tenemos delantero, tío. Es que están Lukaku y Lautaro. Y ya después es un desastre, tío, lo que viene por detrás. No tiene que ser un jugador con mucha media. De hecho, acabo de buscar yo aquí en el filtro 81 media máximo. No tiene que ser un jugador con mucha media. Pero tiene que ser un delantero. Hombre, si puede ser con buen potencial, pues con buen potencial. Y que compita y que. Y que nos pueda ayudar, tío. ¿Qué se os ocurre? Jonathan David, recién fichado por el Lille. No voy a ficharlo. Womangituka. Hostias. Hostias, Womangituka. Medio derecho. Medio derecho. Silas Womangituka. A ver, voy a quitarlo un momento de la lista para entrar y verlo. Medio derecho, medio izquierdo, delantero centro. Silas Womangituka. Yo creo que no hay que buscar nada más. Yo creo que no hay que buscar nada más. No hay que buscar nada más. No hay que buscar nada más. El fichaje es Silas Womangituka. El fichaje es Silas Womangituka. No hay que buscar. Yo tengo aquí la página abierta por si acaso, pero es que el fichaje es. Es Womangituka. El fichaje es Silas Womangituka. No hay que buscar más. No hay que buscar más. No hay que buscar nada más. Vale. Pues vamos al partido contra Benfica. Primer partido que vamos a hacer en simulación visual, este de la fase de grupos. Y bueno, pues a ver. La segunda equipación del Inter, que es un poco rara. Es un poco rara. Pero bueno, con esta segunda equipación del Inter nos vamos a enfrentar al Benfica, al superproyecto este de Benfica. Otamendi, Vertonghen. Vemos a Weigl, Darwin Núñez en punta. Equipo interesante de Benfica que se ha quedado fuera de la Champions. Jugamos en el Libertadores de América. No me lo creo, le he dado la simulación rápida. Soy gilipollas, le he dado la simulación rápida. Dos de Lautaro, uno de Brozovic. Le he dado la simulación rápida sin querer, tío, lo juro. Uno de Lukaku y otro de Ivan Perisic. Le he dado sin querer, tío.
dado sin querer, joder. Os juro que le he dado sin querer. Wow, Anguituka. ¿Qué potencial tiene si la wow, Anguituka, tío? El año pasado creo que tenía 80 y algo, ¿no? 83 de potencial tiene. No, no tiene la cara real, ¿eh? No sé quién ha preguntado, no tiene la cara real. A ver, ¿hemos ganado 0-5 al Inter? Sí, al Benfica, sí, ha sido un buen resultado, sin duda, pero... Handanovic, por la edad que tiene, no me renta lo más mínimo venderlo. Es que Handanovic, lo que mejor podemos hacer es... O lo que mejor nos puede venir es... Es que se retire aquí, que se retire aquí porque no tiene ningún sentido venderlo con esa edad. Danilo D'Ambrosio, oferta por él. Pues entre 8 y 10 millones, no sé si va a colar. Creo que D'Ambrosio era el que no habíamos renovado, ¿verdad? Si no lo hemos renovado, no voy a poder sacar mucho por él. Queda un partido contra Gremio, vamos a ver el partido contra Gremio, ya que no hemos visto el otro. Me ofrecen a Joel Ward y 750.000 por D'Ambrosio. Pues hombre, pues no. Con todo el respeto, con todo el respeto, pero no. Voy a pedir... Pues lo mismo que le he pedido al otro equipo, entre 8 y 10 millones. Entre 8 y 10 millones, le vamos a pedir al Crystal Palace, no me interesa Daniel Ward. Y ya está. Adiós. Ficha da, el SMC tiene 69 de media, creo, pero... Creo, por 1 millón, pero tiene 85 de ritmo y 89 de físico. Joder. ¿Para qué sirven los puntos? El Nightbot no te va a contestar. Los puntos sirven... No sé para qué sirve, creo que yo puedo poner para que... Puedo personalizarlo, los puntos. A ver si mañana... A ver si mañana le echo un ojo a todo ese tema de los puntos y... Y a ver qué podemos hacer. Bueno, Inter Gremio, ya que no hemos visto el de Benfica, vamos a ver este. Yo me he equivocado. Simulamos partido, voy a ver si hago algún cambio. Sobre todo por el tema cansancio. Y como vamos a ver el partido de semifinales, seguro. Vamos a ver el partido de semifinales seguro, porque estamos ya clasificados. Pues, aunque ahora no veamos el 11 titular al completo, pero lo veremos después. Debería fichar un central, porque he vendido a Ranocchia, deberíamos fichar un central. Y ficharía un tercer central top. Intentaría buscar un tercer central top. Voy a dar entrada a Nicolò Varela, que como MCO pierde 2, ¿eh? Pierde 2 Varela. Igualmente lo voy a dejar, ¿eh? Aunque pierda 2, lo voy a dejar. Vidal también está bastante cansado. ¿Quién puede cumplir este rol de Arturo Vidal? Sensi no es exactamente eso. Sensi no es exactamente eso. Pero Sensi de media punta también pierde 2. Bueno, Sensi no es exactamente eso, pero vamos a hacer que sea eso. Al menos para este partido. Y ya no tocaría nada más. Vamos a jugar así. Ha entrado Sensi, ha entrado Varela y... Ha entrado Bastoni en defensa. Vamos a enfrentarnos a Gremio. Y a ver cómo funciona esto. De momento en simulación ha ido bien, pero yo quiero verlo en partido. Quiero verlo aquí. Quizás por una gran cantidad de puntos estar en la serie de suscriptores y que sea limitado. Podría verlo eso, ¿eh? Podríamos verlo. Podríamos verlo. Bastoni. Vale, me tengo que hacer con los dorsales, ¿eh? Varela es el 18. El 19 creo que es Sensi. Este es Lautaro el 10, ¿verdad? Sí, el 9 Lukaku. A ver, el 11 es Perisic. El 18 es... Varela... Y el 2 es Arraf, que vamos a ver si Arraf defiende alguna. ¡Ojo, Gremio que ataca! ¡Ojo, Gremio que ataca! ¡Ojo, ojo! Vamos a ver Gremio en la frontal. El pase va a llegar a Handanovic y... No, había sido fuera de juego. Handanovic arriba, sigo sin entender que venga arriba, pero bueno. ¡Ah, mira! Ahora sí tenemos a Lukaku, ahora sí tenemos un delantero que la baje. No, no como antes. Ojo, que este es Varela, creo. Toca para Perisic, Perisic dentro del área busca a Sensi, Sensi con Varela, no, ha llegado a la defensa. Balón rechazado, la ha tirado Brozovic desde ahí, pues no sé muy bien para qué.
De momento veo un poco de descontrol y veo que no me sé los dorsales. Estaría bien sabérselos. Lukaku que la baja y Brozovic que pierde. A ver, va a atacar el Gremio. Por la derecha. Cierra Perisic por ahí, toca Gremio con calma y robamos a Asraf. A ver, Asraf. Sí, a ver, está bien que quieras correr y eso. Mira, Asraf subiendo. Ahí. Ahí es donde tiene que estar Asraf. Ahí es donde quiero que esté Asraf. Claro, el problema es que Kolarov ha salido de posición y menos mal que Asraf ha cerrado ahí. Menos mal. Asraf, vamos a ver qué hace. ¿Va a poner el centro? No va a poner el centro. No tiene apoyos atrás. Porque él es el lateral. Normalmente eso lo hace el extremo y suele tener el apoyo atrás. Brozovic que recupera. Ha sido falta, la va a pegar Kolarov. O la va a centrar. Creo que ha sido un centro largo. Llevo unos cuantos días sin comentar partidos así y estoy un poco perdido, ¿eh? Estoy oxidado. La buena Asraf, nada. Intenta atacar ahora Gremio. Vamos a ver qué hace Gremio. Voy a poner las valoraciones. Y ha sido fuera de juego otra vez. Han caído en fuera de juego dos o tres veces, ¿eh? Eso es bueno, supongo. Acaba la primera parte. De momento creo que no estamos demasiado finos, ¿no? No, estuvimos mejor contra el Benfica. A ver, ataca a Gremio. Ataca a Gremio. Es que claro, es que si no me sé los nombres de Gremio, pero es que no me voy a aprender los nombres de Gremio ni de coña. Los partidos de liga ya veremos, porque serán jugadores más conocidos de la liga italiana, pero Esto de ahora... Contra el Benfica también habría conocido alguno. Bueno, pues Gremio que mueve el balón de lado a lado. Busca ese pase por arriba, ni de coña. La saca arriba de Big. Es ahora Varela. Varela con Lukaku. Lukaku, vamos a ver. ¿Ha sido fuera de juego? Sí, ha sido fuera de juego de Romelu Lukaku. Lautaro que intentaba robar, no lo consigue. Ataca a Gremio de nuevo. Gremio tiene el balón, pero todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. Solo tiene el balón Gremio. Solo está jugando Gremio. Solo está jugando Gremio. Espero que con Vidal y Eriksen en el campo no pase esto. De hecho, no creo que haya pasado bastante contra Benfica porque hemos ganado 0-5. Ojo, Handanovic que salva una ocasión clarísima para Gremio. No estamos bien en este partido, ¿eh? No estamos bien. Voy a sacar a Eriksen, voy a sacar a Matías Vecino. También voy a dar descanso a los jugadores, ¿no? Vamos a quitar a Debrich. Voy a quitar a Saab porque... Voy a quitar a Saab, pero tampoco sé... A D'Ambrosio le vamos a cortar, ¿eh? Le vamos a cortar las alas arriba. D'Ambrosio no es a Saab. Lukaku está bastante cansado. Voy a poner a Alexis, que si lo pongo en función de segundo delantero... No pierde, vale. El segundo delantero no pierde a Alexis. Y voy a sacar a Nainggolan aquí de media punta. Vale, hay que meterlo bastante más por dentro. Ahí. Pues vamos a probar así. Voy a poner a Radu en portería. Ya por hacer el último cambio. Y a ver, porque este 4-2-2-2, no sé yo, ¿eh? Jordiños 0-3. Pero ¿cómo que Jordiños 0-3? Pero Jordi, tú no eras 0-2. Eres fake, ¿eh? No puede ser Jordi, tío. Jordi, ponme un mensaje para demostrarme que eres tú. Llevas mucho, llevamos una hora. No sé quién es ese. Sigo sin saber quién es ese, pero ha tirado al palo el número 21, Alexis Sánchez. Ha tirado al palo. Es Lautaro, vamos a ver Lautaro. Lautaro, línea de fondo, la pone atrás y ha llegado el 21, Alexis, que ha tirado fuera. Bueno, ha sido corner. La va a poner, no sé qué la va a poner, la ha puesto Eriksen y el balón que ha acabado en las manos del portero de Gremio. Parece que vamos a empatar. Es Eriksen que la pone para Lautaro. Ojo, con Eriksen en el campo han empezado a llegar ocasiones. No sé si Eriksen habrá influido, entiendo que sí. Pero una cosa está clara, han empezado a llegar ocasiones. Balón arriba para Lautaro, vamos a ver Lautaro que se la va a llevar. Lautaro que toca atrás para D'Ambrosio. D'Ambrosio buscando a Lautaro, este Sensi con Alexis Sánchez que la vuelve a tener y la vuelve a fallar. Corner, la pone Kolarov. No rematamos, el rebote para Kolarov de nuevo. Sensi con Bastoni, creo que era ese, dentro del área de Lautaro. Vamos a ver Lautaro que busca el tiro. Y Lautaro que marca en la última jugada del partido. Yo creo que ya estaba el tiempo más que cumplido.
Pero este gol de Lautaro nos va a dar la victoria frente a Gremio. 7 tiros al final, 3 oportunidades. Y han llegado más ocasiones con los cambios que antes. Bobo Junior, grande. Qué grande Jordi, tío. ¿Podéis dejar de poner mierdas en el chat, por favor? Lo digo en serio. ¿Podéis dejar de poner mierdas en el chat? Pablo, por favor, deja de poner mierdas en el chat. Vale, premio del torneo. 2,5 millones. Estoy un poco... No sé qué me pasa, que no... No estoy activo, Buen Manguito, Kakukuro y ya, vale, eso me gusta. Alexis, que ya tiene cambio de posición prácticamente hecho, por eso cuando lo he sacado antes no perdía, porque ya tenía prácticamente cambio de posición hecho. De hecho ahora voy a entrar y vamos a confirmar ese cambio de posición de Alexis de extremo izquierdo a segundo delantero. Un cambio que le va a permitir seguir jugando de extremo, pero que de segundo delantero, como ya hemos visto antes, pues no va a perder valoración. Y ahora que te he cambiado a segundo delantero, ¿sigues tardando lo mismo en ser delantero centro? 246 semanas. Creo que es más que antes. Bueno, cambio de posición hecho. Nos vamos a olvidar ya de eso. Y lo vamos a entrenar como media punta. Para ver si con suerte sube la pierna mala. Es más probable que... que la suban jugadores jóvenes. Pero bueno, también podría subirle aquí. Alexis. 30.700.000. Por Perisic. Por De Vrij, 72.400. Y por D'Ambrosio, 8.300. Vale. Por partes, Por partes, porque no tenía pensado vender a De Vrij. He pedido ahí una locura de United que va a pagar. Porque yo creo que 75 millones llegamos seguro. Por Perisic, voy a intentar llegar a 35. Y si no, 32.5. Yo creo que sí lo va a pagar el Sevilla. Y D'Ambrosio, no sé en cuánto podré cerrarlo, pero... mientras consiga que se vaya, me da igual. De hecho, D'Ambrosio todavía está esperando a Crystal Palace, así que voy a esperar a ver qué dice Crystal Palace. Y ahí lo vemos. A Monjas ahora en directo. Va a ser que no. Mira que habéis tenido tiempo, Mañana, si queréis, hacemos un directo a Monjas. Pero hoy no. 35 millones, Perisic. 31. Voy a insistir una segunda vez. Julen, crack, fiera. No va a llegar. No va a llegar y con lo poco que ha subido me da que no llega ni a 32.5. Me da que no llega. Lo hemos intentado. Voy a salir, volvemos a entrar. Y no sé si vamos a llegar a 31.5. 31.100 es este. Es la última oferta que hemos tenido. Ficha Jorginho, Wijnaldum, acaba contrato. Pues podría ser una buena opción para el centro del campo. Es que no estoy convencido del todo, No estoy convencido del todo del tema. Del tema 4-4-2, No, yo creo que lo vamos a cambiar, Mickey Iper, ¿quién eres? ¿Qué haces? Por favor, ya que estáis haciendo el gilipollas en el chat, ¿podéis silenciar a los que están haciendo el gilipollas que no sois vosotros? Os lo pediría con todo cariño, Una pregunta, ¿tú te compraste la Play 4 nada más salir? Lo digo porque es la típica que hace muchísimo ruido. No, la mía no es de salida, la mía es un año después. Pero tiene toda la pinta de que la mía, pues serían de las que sobraron de las primeras. Y las tenían ahí sin venderlas todavía, ¿no? Y las vendieron un año después. Tiene pinta de eso. La mía no es de salida, pero como si lo fuese. Porque ha tenido una cantidad de problemas increíble. 32.5, voy a pedir 32.5, no los van a pagar. No empecemos con los porcentajes, Julen. No empecemos con los porcentajes, porque no. Mira, voy a pedir 31.5. 31.5.
30.800, tío. ¿Cómo que 30.800, tío? ¿Cómo que 30.800 si antes pagabas 31.100? Págame 31 por lo menos, tío. Venga, 31 y fuera. Iván Perisic, vendido. Estefan de Vrij, 72.400. A ver, a mí 80 millones me parece una locura. A mí 80 millones me parece una locura, me parece que no van a pagarlo. Pero voy a pedirlos. Voy a pedir 80 y si no, pues 75. Que no empecemos con los porcentajes, que pesados con meter los porcentajes, tío. Que no quiero porcentajes, hostia. Si quisiese un porcentaje, pues te lo pondría desde el principio. 75 lo cerramos, 75 lo cerramos. No me vayas a rechazar, no me vayas a rechazar por 1.400.000. Cuando estamos hablando de un traspaso de 75 millones de euros. Me ha rechazado por 1.400.000 y estamos hablando de un traspaso de 75 millones de euros. ¿Son tontos? No, en serio, ¿son tontos? Sí. La respuesta es sí. ¿Crees que puede llegar por Dybala? No sé hasta qué punto me interesa Dybala. Pues... vamos a entrar otra vez. ¿Cuánto pagaba? Sé que no sé ni cuánto pagaba. Creo que ni las voy a negociar. Ni las voy a negociar. Para que me suba 1 millón, no, paso. Perisic al Sevilla, De Vrij al Manchester United. Y pasamos. Y me voy a ir a la formación y la voy a cambiar. Paso de 4-4-2, tío. Paso de 4-4-2. Vamos a jugar en 4-3-3. E iremos rotando a Lukaku y Lautaro. Y ya está. Iremos rotando a nuestros dos delanteros. Y Asraf, déjate de experimentos. Vas a jugar de lateral. O bueno, de carrilero. Brozovic, Vidal. Mira, Eriksen de interior tiene. Eriksen de interior no pierde. A ver, tiene más 3. Espérate. Quiero probarlo de MCO. Tiene más 4, solo pierde 1. Vale, espérate. Voy a poner otra vez la formación para que no se te ha movido. A ver, aquí ya se me CO. Sí, aquí ya se me CO. Vale, te voy a poner como MCO, lo voy a poner como MCO para que tenga un puntillo más media. Y Brozovic, Vidal, Eriksen. En banda izquierda Iván Perisic, en banda derecha. Pues no sé quién está en banda derecha. La cosa es que ahora Alexis lo he puesto de segundo delantero. A ver, Alexis. Si te pongo de segundo delantero, está en cero. Si te pongo de extremo izquierdo, está en cero también, vale. Tiene de posición principal ahora segundo delantero. Pero igualmente de... de extremo izquierdo sigue teniendo lo mismo. Vale, Perisic, Lukaku y en banda derecha, pues hay que fichar a alguien en banda derecha. Bueno, Perisic va a salir también, así que habría que fichar dos extremos. Uno para banda derecha, otro para banda izquierda. Y Asraf, vente aquí a la... ¿Lautaro no pierde de extremo? No, espérate que Lautaro no pierde de extremo. Pues si Lautaro no pierde de extremo, juega de extremo. A ver, está la opción de que Lautaro juegue de extremo izquierdo. Porque Lukaku... Es que esto lo estuve probando yo. Ah, espérate, que sí. Sí está perdiendo, claro. Tiene ahora mismo un más 4, si lo pongo de extremo tiene 0. Es decir, está perdiendo 4. Sí que pierde. Pues... de momento así. De momento así, con Handanovic, Asaf, De Vrij, Skriniar, Kolarov, Brozovic, Eriksen, Vidal. Y arriba Lukaku, Alexis y Perisic. Esto de momento. Hay que fichar un extremo para cada banda. Vamos a fichar uno para cada banda. Álvaro, ¿puedes dejar de decir tonterías en el chat, por favor? Por favor. Vamos a fichar un extremo para cada banda. Y después, el tema de defensas. El tema de suplentes, mejor dicho. Tenemos a Radu como portero suplente de Handanovic. Como defensas, Bastoni. De momento. Bastoni, D'Ambrosio, Darmian y faltaría un central. Para el centro del campo tendríamos Nainggolan, tengo intención de venderlo, pero bueno, de momento Nainggolan vale la Sensi. Si no está Matías Vecino, si vendo a Matías Vecino y a Nainggolan, pues habría que buscar otro centrocampista más. Y arriba, Lautaro. Y otros dos extremos que no tengo, porque a Ashley Young, evidentemente con la edad que tiene, lo veo más fuera que dentro. Bueno, no necesitaríamos centrocampista, que tenemos aquí a Gagliardini. Pues me lo apunto, necesitamos un defensa central suplente. Y
dos extremos. Bueno, cuatro extremos. Bueno, cuatro extremos no, porque Alexis podría ser uno de los extremos suplentes. Tres extremos necesitamos. Dos que vengan para ser titulares, uno que venga para ser suplente junto con Alexis Sánchez, que bueno, está en venta. Si lo vendo también necesitaríamos otro más. A ver, ¿qué me decís? ¿No has vendido a D'Ambrosio? No, no he vendido a D'Ambrosio porque hay otra oferta y vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos al mercado. Vámonos al mercado. Vámonos al mercado. Cucurella... Podría jugar de extremo incluso Marco Cucurella, ¿eh? 58 millones de valor. Es que el problema es que son los precios, ¿eh? Es que los precios son una locura. Musa Diaby, toda una joven promesa. Lo voy a meter en lista. Lo voy a meter en lista porque... Viendo lo que hay, tío. Bernardeschi es MCO. Quizá lo podríamos adaptar a una banda. Quizá. Como extremo aparece por aquí algo... Marez. Voy a meter en lista a Marez, tío. Marez tiene 85 de media. Para el nivel que tenemos ahora mismo en el Inter, no está mal. Para el nivel que tenemos ahora mismo en el Inter, no está mal. ¿Depay acaba contrato? Depay acaba contrato. Lo que pasa es que es segundo delantero y tiene 70 millones de valor. Marez es muy fichaje de Inter. Sí, sí, sí. Es que Marez... Ojo Marez, eh. Ojo Marez. Ojo Marez. Y visto ahora los problemas que tenemos, el suplente de Kolarov se va a esperar. O el reemplazo de Kolarov se va a esperar. Claramente. Wamangituka tiene 71 de media. Mira, me da igual que tenga 71 de media. Voy a ficharlo. Es que de hecho voy a fichar a Wamangituka. Mira, ahora mismo estamos... Que no sé ni lo que voy a hacer. Así que voy a fichar a Wamangituka. Voy a fichar a Wamangituka, tío. 5 millones. No creo que haya que pagar mucho más. El 2% ese... No. No, 5 millones. He dicho 5 millones, tío. ¿Y me vas a aceptar los 5 millones? ¿Por qué no los acepta de primeras, tío? ¿Para qué me hace perder el tiempo? Voy a fichar así la Wamangituka. Va a ser el primer fichaje de nuestro Inter. Y va a ser uno de esos extremos suplentes, evidentemente, que vamos a tener. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el directo hasta ahora? La verdad que ha ido el directo bastante mal. Ha ido el directo bastante mal. Está siendo seguramente mi peor directo de la última semana. Desde que empecé en Twitch, seguramente ha sido el peor directo. Porque estamos con el Inter que realmente no tengo claro nada con el Inter. Es que no he tenido tiempo de prepararlo porque como he ido hoy a clase y no he tenido tiempo de preparar el directo en condiciones. Es lo que pasa cuando vas a clase, pues pierdes tiempo. Pierdes tiempo que puedes invertir en otras cosas. Juega en el Stuttgart. Le voy a poner 20.000 porque si no estoy viendo que se lía. Wamangituka, mira, vale. Por lo menos no se ha liado. Creo que tenía 4,5 de valor, ¿verdad? Tenía 4,5 de valor, ¿verdad? ¿Verdad? Mira, no voy a repetir el fichaje. No voy a repetir el fichaje porque Wamangituka va a superar su potencial. Wamangituka va a romper su potencial. Y no voy a repetir el fichaje. ¿Ha perdido 400.000 de valor? Sí. Da igual. Da igual. Me da igual. Es que a estas alturas ya me da igual. Me da igual. Me da igual. Wamangituka llega al equipo y... ¿Tiene 5 de filigranas? ¿En serio? Sí que es una bestia. Voy a ver el plan de desarrollo de Silas Wamangituka y os leo en el chat a ver qué extremos me recomendáis. Marez lo he metido en lista. Podría ser una opción Marez para el extremo derecho. Compra Lava que acaba contrato. Pero ¿a Lava para qué? ¿A Lava para qué? ¿A Lava es extremo? ¿Podrías traerte a Rodrigo cedido? No, porque a Rodrigo lo voy a utilizar en el Madrid. Que sí, que ahora en Madrid lo tengo cedido, pero... Wamangituka que... A ver, es medio derecho. ¿Cuánto tardaría en reconvertirse a extremo? Es diestro. Extremo derecho 2 semanas. Extremo izquierdo 10 semanas. Lo vamos a poner como extremo izquierdo porque al final es diestro. Incluso como delantero centro, pero... No lo voy a entrenar como delantero porque al final delantero tenemos a Lukaku y a Lautaro.
Ahora mismo no, pero en un futuro podría llegar a ser delantero del equipo. Ahora mismo creo que extremo izquierdo sería su mejor posición. Incluso una vez sea extremo izquierdo, podré entrenarlo como extremo derecho y como delantero también, para que esté adaptado a esas tres posiciones. Pero de momento extremo izquierdo. Sé que Alexis podría jugar ahí, pero Alexis también puede jugar en la derecha y ya está. Y Guaman y Tuca, que es diestro, es el que tiene que jugar en su posición. O en la posición donde puede tirar la diagonal hacia adentro y marcar. Con Oyarzabal y hace la opción de compra. Pero, ¿qué necesidad hay de hacer una cesión con opción de compra? Tengo dinero, ¿no? Ahora mismo tengo dinero. De todas formas, ¿la Real aceptaría una cesión con opción de compra? No creo que la Real aceptase una cesión con opción de compra. Messi. Miki Hiper, ¿puedes dejar de poner 20 mensajes, por favor? Puedes poner uno. Creo que es mejor Oyarzabal, 84 de media y 90 de potencial. A ver, que Oyarzabal es mejor que Mahrez, pues es evidente, como fichaje, es evidente que es mejor, ¿no? Porque es bastante más joven y tiene más potencial, pero también hay que mirar el precio. Hay que mirar el precio, porque si me tengo que traer un extremo para cada banda, pues sí que me da que parece que va a salir Perisic por 30 millones. A ver. Oyarzabal, Mikel. Mikel, me decís lo de la cesión con opción de compra, pero yo no sé si eso va a colar. Es que al club no le interesa ceder al jugador, como es evidente. Igual que al City tampoco le interesa ceder a Mahrez. La cesión con opción de compra yo creo que es una opción para jugadores jóvenes. Y para jugadores que puedas traer cedidos. La cesión con opción de compra no se puede utilizar aquí como la vida real. No, no es como la vida real, ¿no? Que a lo mejor el club no puede pagar ahora y pide una cesión para después. No, no. Aquí, en lo que es el FIFA, en el modo carrera, primero tienes que poder traerte cedido al jugador. Tiene que tener interés el otro equipo en ceder al jugador. Y ya entonces, intentas colarle una opción de compra. Pero esto no es la vida real. Aquí no puedes hablar con el City y decirle, oye, no tengo dinero ahora, pero os voy a pagar seguro cuando acabe esta temporada. No, aquí no puedes hacer eso. No tienes esa posibilidad. En Football Manager sí, pero esto no es Football Manager, esto es modo carrera. Y aquí a modo carrera nos tenemos que adaptar a lo que hay. Y lo que hay es esto. Que la cesión con opción de compra solo vamos a poder utilizar con jugadores jóvenes, a los que ya de por sí puedas coger cedidos. La cesión con opción de compra la pinta muy bonito, parece muy bueno, pero yo creo que es algo más pensado para equipos pequeños y para jugadores muy jóvenes. Para equipos pequeños y jugadores muy jóvenes, y sobre todo que no sean importantes, porque Davis tiene 19 años, es muy joven, pero estoy casi seguro de que a mí Davis no me lo cedería al Bayern. Estoy casi seguro, vaya. A ver, Mikel, 70 millones. 107 piden por él. Voy a ofrecer 75. Te subo 5 millones, creo que eso. Está bien. 107. 80. Te vuelvo a subir otros 5. 107. Bueno, pues 107. Yo te voy a insistir con 80. ¿Vale? Yo te voy a insistir con 80, tío. No te voy a pagar 107, joder. Se va a pensar. Venga, pues piénsatelo. Y me respondes. Mira, Davis, por ejemplo. Cesión. ¿Veis? Por mucho que Davis sea joven, si al Bayern no le interesa ceder a Alfonso Davis, que no le interesa, no me lo va a ceder. Igual que tampoco me cederían a Marco Curella, es que no, no, no. El tema de cesiones solo vale para jugadores que el club tenga interés en ceder. Si no, no. Si no, te vale. Mahrez, vamos a ver cuánto nos costaría Mahrez. Vamos a ver cuánto nos costaría Mahrez. Estupiñán es jugador de Villarreal, tío. No voy a fichar jugadores que en la vida real hayan fichado por un equipo esta temporada. Por mucho que este año se pueda hacer, pero no voy a hacerlo. Vamos a ver. Te ofrezco 60 millones y ahora me pides a Brozovic y 40. Sí, venga. Cuéntame más. ¿Qué dices? Cuéntame más, Pep Guardiola. Cuéntame más, Pep. 79.700. 65. Y a ver. No te subo de 65, No te subo de 65 por Mahrez, tío. Tiene 29 años, tío. Que no te subo, tío. Que no te subo, Pep. Que no te subo. ¿Me aceptas? O no me aceptas, haz lo que quieras, pero... Aceptado, Pep. Ha acabado cediendo, vale. Nos costaría fichar a Mahrez 65 millones de euros. No nos podemos permitir
no nos podemos permitir fichar a Marez y a Oyarzabal. Es que no tengo dinero para fichar a Marez y a Oyarzabal, a los dos juntos. Hablamos de... A ver, ajustando el presupuesto, nos ponemos en 110. Más el dinero de Perisic. Vamos a ir justitos, ¿eh? Hablamos aquí, estos son 145 millones, ¿eh? Son 145 millones sumando los dos. Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil, 145 millones, porque tengo 110. Sí que es verdad que voy a vender a De Vrij y voy a vender a... Quizá D'Ambrosio también lo vendo, voy a vender a Ivan Perisic. Voy a avanzar, no me queda otra que avanzar. Hemos llegado a un acuerdo con el City para fichar a Marez. No hemos llegado a un acuerdo para fichar a Mikel Oyarzabal. Y vamos a ver si llegamos a un acuerdo o no con Oyarzabal. Voy a mirar el tema táctico. Tema táctico lo tenemos que cambiar porque como he cambiado otra vez de formación, pues hay que cambiar las tácticas. Esto es así, lamentablemente. Bueno, las tácticas no. Hay que cambiar las instrucciones. Instrucciones, pues... Mira, Slav, súmate al ataque. Tipo de carrera, ataque mixto, de momento. Y Kolarov que se queda atrás. Brozovic, quédate atrás al atacar. Y cubre las bandas. Vidal, Vidal ataque equilibrado. Que entre al remate. Marcaje de las bandas y le voy a dar libertad de movimientos a Vidal. Eriksen, baja a defender, no te quedes arriba. O bueno, podríamos liberar a Eriksen. No, no voy a liberar a Eriksen, no, no. Espera el rechace y libertad de movimientos. No voy a liberar a Eriksen, no. Voy a liberar solo a Lukaku. Lukaku, quédate en el centro. Vamos a jugar con extremos, desmárcate. Y quédate arriba. Vale, Alexis baja a defender. Bueno, ya veremos. Con los extremos que lleguen ya veremos. Pero sí sería interesante realmente mantener a dos arriba. Bueno, Alexis. Es que Alexis Sánchez. Alexis Sánchez, tira diagonales. No sé, tira diagonales, Alexis. Tira diagonales. Entra al remate y listo. Y Perisic, bueno, de momento voy a liberar a Perisic. Perisic, que tira diagonales también. Desmárcate. Y entra al remate. Pues de momento las instrucciones son estas, a la espera de que lleguen jugadores que ocupen los dos extremos. Ojo, Yerides ahí con los beats. Muchas gracias, de verdad, porque este directo no estaba yo muy fino, ¿eh? Pero gracias. ¿Puede la cesión con opción de compra a Pedri, Kubo o Weston McKennie? Y de fichar podrías intentar con Otavio del Porto, que sale barato. Pedri o Kubo. Kubo está cedido. Pedri no, Pedri... Pedri sí sería interesante, ¿eh? Mira, voy a coger a Pedri y lo voy a meter en lista. Porque Pedri sí sería interesante. Es medio izquierdo. Claro, ocuparía el sitio que va a ocupar en principio Wamangituka. Pero también puede jugar de MCDO. Vamos a meter a Pedri en lista. Como posible jugador cedible. La idea es que salga Alexis. Si sale Alexis, Pedri sería la opción para el extremo suplente. Tendríamos a Wamangituka por un lado y a Pedri por el otro. En caso de que salga Alexis Sánchez. Vamos a ver el partido contra el Bayern Leverkusen y vamos viendo todo esto. A ver si se vende Perisic, a ver si se vende el otro. Voy a hacer simulación rápida, a riesgo de no llegar a la final, pero vamos a hacer simulación rápida. Pues sí, vamos a llegar a la final. Nainggolan marca un gol, Lukaku el otro. Y somos realmente superiores a un Bayern Leverkusen que pierde. Nos enfrentaremos en la final al Sevilla. Y para antes de ese partido me gustaría tener algún extremo en plantilla. A ver si puede ser. ¿Podré convertir a Pedri de extremo derecho o MCO o MC? Ya, la idea es que Pedri... No pagan por Matías Vecino, tampoco había pedido tanto, ¿eh? No había pedido tanto. La idea es que Pedri es diestro, creo, ¿no? Aunque podría jugar de extremo derecho, pero con libertad de movimiento, metiéndose para adentro. Ya veremos, ya veremos. 99 millones y un 15% por Mikel Oyarzabal. No. Pero es un no rotundo. Es un no rotundo y recibimos una oferta de 100 millones, de más de 100 millones, por Lautaro Martínez. Ojo, porque eso puede ser definitivo. Eso puede ser definitivo. ¿Debería dejar salir a Lautaro Martínez? Os leo mientras negocio lo de Oyarzabal.
Es más de lo que te pedían, sí, es más de lo que pedían. Están pidiéndome más de lo de antes. ¿Te gusta más Lautaro o Lukaku? A Lautaro lo vimos en el Barça y yo me lo vi demasiado fino, la verdad. Os tengo que ser sinceros. Os tengo que ser sincero. 103,5 y sin cláusula, pero tío, que me dejes de pedir dinero ya, tío. 85, joder. No voy a fichar a Oyarzabal, ¿vale? No voy a fichar a Oyarzabal. Le voy a poner aquí 90, pero no voy a fichar a... es que ni siquiera me va a aceptar 90. No voy a fichar a Oyarzabal, ¿vale? Descartado Mikel Oyarzabal. Descartadísimo Mikel Oyarzabal. Lo de Marez, pues ahí está esperando Marez a que yo conteste. Y aquí está Lautaro. Aquí el que está ahora es Lautaro Martínez. Voy a entrar en SoFIFA un momento. Voy a entrar en SoFIFA y vamos a buscar jugadores que puedan ocupar las bandas, básicamente. Jugadores que puedan ocupar las bandas y que tengan buen potencial. Y a ver qué encontramos. Ansu Fati, Rodrigo. Mira, Oyarzabal es de los que más potencial tienen, pero es que se les ha ido. Se les ha ido, me están pidiendo muchísimo. Dembélé. No sé si Dembélé es una opción. Tiene 89 de potencial todavía Dembélé. Le tienen una fe increíble a Dembélé. Bueno, ¿y Messi qué? ¿Y Messi qué? Pero Messi 33 años, ¿cuánto me puede costar Messi? Pero Messi en el Inter, tío. Messi en el Inter, que es una... podría ser una bomba total, ¿eh? Podría ser una bomba total. Intercambia a Eriksen por James en invierno. Vamos a ver, Mateo. No tiene ningún sentido lo que estás diciendo. ¿Cómo voy a intercambiar a Eriksen por James? Si se va a Lautaro, trae a Rashford. Voy a investigar, voy a mirar cuánto... ¿cuánto podría costar un Messi que acaba contrato? Un Messi que acaba contrato, recuerdo. ¿Qué presupuesto tengo? 114 millones. Voy a negociar porque yo creo que con este dinero podría llegar a fichar a Messi. Hombre, si me traigo a Messi, pues... adiós Marez, evidentemente. Y habría que buscar a alguien para jugar en banda izquierda. Vamos a ver, Messi. ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas, Leo? ¿Le hará un favor el Barça o nos la liarán? Y me dirán 300 millones o algo así. Voy a empezar ofreciendo 90. Porque acaba contrato, ¿eh? Voy a salir y voy a repetir esto porque... es que acabo de ofrecer 90 y me han aceptado así, pero con toda la calma del mundo, con toda la tranquilidad. Fácil y sencillo y... vamos a ver si por 70 o 80 millones podemos... 70 no creo, pero... 80 millones a lo mejor, y me ahorro 10. Voy a probar. Pero se viene Messi, ¿eh? Se viene Messi. Se viene Messi y ya para la banda izquierda veremos, pero se viene Messi. Se viene Messi. Messi más barato que Mikel Oyarzabal. Está gritando mi hermano, está haciendo gilipollas. ¿Qué está haciendo, tío? No sé qué hace. Vamos a ofrecer 80 millones por Leo Messi. Sabemos que por 90 seguro. Sabemos que por 90 seguro. Sabemos que por 90 seguro, 85. Bueno, espérate, que igual ahora ni por 90, ¿eh? Espérate que igual ahora ni por 90. Está Koeman aquí y ni por 90 ahora. ¡No me toque los huevos, Ronald Koeman! ¡Si me está aceptado antes 90! ¿Qué le pasa al juego este, tío? Que no, que 90, tío. Pero que 105 ni que mierdas, tío. Que no. Tío, lo que faltaba ahora es que me vaya a salir más caro, tío. Hombre, joder. Lo que faltaba, que me saliese ahora más caro. Pues nada, Messi. Messi, y con el fichaje de Messi, de momento no podría hacer nada más, claro. Messi cuesta 90 millones de euros. Si ficho a Messi... si ficho a Messi es Messi, y ya. Es Messi y ahí nos quedamos.
La cosa, que puede salir Lautaro por 100 millones o más de 100 millones de euros, y eso nos haría ahí un margen interesante. He guardado, ¿verdad? Ya no sé si he guardado, ya no sé lo que estoy haciendo, si he guardado la partida. Pues vamos a fichar a Leo Messi. No me voy a fijar en el valor de Messi, porque evidentemente no va a perder el valor. Es un jugador de 33 años. Y por 90 millones de euros estamos a punto de fichar a Leo Messi. El segundo fichaje tras Silas Wamakituka. El rol de Messi. Lo voy a poner importante, pero me va a mandar a la mierda. Vale, rol clave para Leo Messi. Dos. Voy a firmarle 3 años de contrato. Es un Messi que... que va a ir hacia la media punta, ¿eh? Es un Messi que va a llegar como extremo derecho. Y poco a poco lo vamos a adaptar a la media punta. Quiere cobrar 370.000. Voy a ponerle 350. Debajo de esto 3.400. He dicho 3.400. Una prima de casi 6 millones por 15 partidos jugados. Ojo a esa prima. No me deja bajarle nada. Pues no te bajo nada, Messi. Bueno, sí, creo que le ha bajado la prima. ¡Fichamos! A Leo Messi para el Inter de Milán. No me voy a fijar, bueno, voy a mirar el valor, pero evidentemente con 33 años no va a perder valor, ni va a pasar nada raro. Y hemos hecho el bombazo del verano, ¿no? Ese eurofax de Leo Messi, que ha acabado con Messi fichando por nuestro Inter de Milán. Vale, Messi en el Inter. Messi en el Inter. ¿Y Lautaro, Lautaro en el City? Pues Lautaro en el City tiene pinta. Lautaro en el City tiene mucha pinta. Vamos a guardar la partida. Vamos a negociar lo de Lautaro Martínez, porque según decía el juego, podía pedir hasta 150 millones de euros. Si a mí me das 150 millones por Lautaro, yo te lo regalo. Toma, te lo envuelvo en papel de regalo a Lautaro Martínez. 150. 150 y de mínimo 115. Para no pedir mucho más de lo que ya estaba ofreciendo. Pues Lautaro por ahí negociado, Messi en el equipo y 17 millones de presupuesto con los que de momento no hacemos nada. Avancemos, avancemos. Adapta a Lautaro extremo izquierdo. Tarda mucho, 40 semanas, tío. Es media temporada la oferta por Lautaro. Vamos a ver a cuánto puede subir. Y a ver. He visto que Meopa, pero no queda bien ese, porque es Meopa Redes. No, Meopa Redes. No he estado muy fino ahí, Juanje. No. De Vrij vendido 72.400.000 al Manchester United. Venta bastante importante. Nos dan 67 millones y medio de ese dinero. Parte tiene que ir a ficharlo central, evidentemente. Y parte tendrá que ir a... al fichaje de un extremo izquierdo. 8 y medio Crystal Palace. 8.300 el Everton. Voy a negociar sin guardar. Y esto puede salir bien o puede salir mal. 8 y medio. Vamos a buscar 10. Vamos a pedir 10. Ya no sé ni lo que estoy hablando, tío. Hoy no estoy yo centrado bien en directo. Otra vez me quiere meter aquí a Ward. No dije ya que no. ¿Por qué insisten? 10. ¡Que no quiero a Ward, pesado! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado! ¡Que no quiero a Ward, joder, tío! Me voy a pedir 9 y ya. Bueno, pues vete a la mierda, Roy Hodgson. Vete a la mierda. Que me metes a Ward ahí en la operación. No te estoy diciendo que no quiero a Ward, tío. Pesado. Jadon Sancho, sí, Jadon Sancho. Pues como no pinte el dinero, no sé cómo va a fichar a Jadon Sancho. Como no venga aquí un jeque al Inter, no sé qué Jadon Sancho voy a fichar. Bueno, pues nada, pues tampoco se va a Everton, D'Ambrosio. Pues mira, no te vayas a ningún equipo, quédate aquí de suplente y ya está. Y ya está. Nainggolan 34.900, dice el juego me dice entre 23.800 y 34.900. Mira, ni te voy a pedir más, toma, esto, para ti. Adiós, Nainggolan. Nainggolan, que sí que va a dejar dinero. Vamos a perder calidad en el 11 suplente, pero es que necesitamos calidad en el equipo titular. Y necesitamos que salga algún jugador más. Y espérate, claro, porque ahora tenemos dinero, tenemos 80 millones. Ya, pero es que con estos 80 millones tiene que venir un extremo izquierdo y un defensa central. ¿Quién puede ser nuestro defensa central? El Valencia fichando mal como siempre. Sí, claramente.
Claramente, tío. ¿Quién puede ser nuestro defensa central? Alaba. David Alaba. Que, según me decíais, acaba contrato. Voy a mirar, estoy buscando Alaba. 84 de media, 84 de potencial, tiene 28 años. Y es cierto que acaba contrato. Vale. Es que, tío, en el Inter veo bastantes carencias. No estamos como en el Madrid o el Chelsea. Aquí hay bastantes cosas que tocar, ¿no? Y hay muchísimas posibilidades. Claro, pero Alaba, pero espérate, es que... ¿Ficho Alaba o me espero? Es que Alaba no va a subir de media. O no debería subir de media. No tiene potencial para seguir subiendo. Debería quedarme Alaba. Debería esperar a vender a Lautaro por 100 millones de euros o más. Y ver si con eso y lo que tenemos, 180 millones, ya podemos fichar algo mejor. No sé. Lenglet, Sule, Diego Carlos, Joe Gómez, Marquinhos. Diego Carlos en el Inter. Pues hombre, es una liga física. Yo creo que Diego Carlos aquí podría funcionar realmente bien. Es una liga a lo mejor más física que la española. Es una liga muy de defensa en la Serie A. Pero qué potencial tiene Diego Carlos, tío. Porque... 85 de potencial. 38 millones y medio de valor. Quizá buscaría algo mejor incluso que Diego Carlos, ¿eh? Jiménez y que siga los pasos de Godín. Pues mira, Jiménez me llama bastante más la atención. No sé qué precio tendrá o qué valor tendrá. Pero José María Jiménez, 52 y medio de valor. Yo creo que José María Jiménez es la mejor opción, ¿eh? Creo que es la mejor opción por juventud, por potencial, que tiene 88. Porque seguiría los pasos de Godín. Yo creo que Jiménez es la opción, ¿eh? Voy a negociar, sí. Voy a negociar con el Atlético de Madrid. A ver cuánto podría costarnos José María Jiménez. Umtiti. Sí, bueno, Umtiti. Umtiti está para jugar en su casa. Umtiti está para jugar en su casa. 55 millones, 87. Cholo, déjamelo un poco más barato, ¿no? No. No baja, ¿eh? 65. Joder, lo que piden los equipos, tío. 70 millones, Jiménez. Vamos a necesitar algo de tiempo. Pues nada, pues piénsatelo. Mientras te lo piensas. Marez, no me deja rechazar aquí lo de Marez. Bueno, pues no lo negocio y ya está. Marez, lo siento, pero ha venido Messi, ¿sabes? ¿Te suena Messi? Pues es que ha venido Messi y te quedas sin sitio. El Inter logra un chollo. Vemos ahí a Leo Messi, que como hemos visto antes acababa contrato. 84 y un 10% Jiménez. Bueno, me está pidiendo más que antes. Es que esto ha pasado antes con Oyarzabal, que se ha ido a pensárselo. Y lo que se ha pensado es que me tiene que pedir más. Pues hombre, pues si me piden más, pues no vamos a llegar a ningún acuerdo. Si me piden más. Ha pasado antes lo mismo con Oyarzabal. Se ha ido a pensárselo y me ha pedido más todavía. No tiene ningún sentido eso. Lo último que yo había ofrecido creo que eran 70. Vamos a meter 70 y ese 10%. No quiere el 10%, baja a 80. Yo te subo a 72 y medio. Y ya me parece una cantidad bastante alta. Mira, 75 y por favor acéptame. 75 y por favor acéptame, Simeone. Hijo, acéptame los 75, deja ya los 80, tío, deja ya los 80, acéptame 75. Que es una gran oferta por Jiménez. Y 75 que me acepta por Jiménez, vamos, tío, vale. Pues José María Jiménez, 75 millones de euros. Hemos bajado bastante de lo que estaba pidiendo, que eran 84 y un 10%. 84 y un 10% son prácticamente 90 millones. Así que bien bajado. Aún así me parece caro.
Y tiene 52,5 de valor, por favor, todos en el chat. 52,5 millones de valor de un José María Jiménez que viene a liderar la defensa. Básicamente. Viene a liderar esta defensa. Junto con Skriniar. Dos centrales jóvenes con buen potencial. Me gusta la pareja que vamos a tener. Un eslovaco y un uruguayo. Vale, ahí lo que quiere cobrar. Y por favor, 52,5, por favor. Por favor, 52,5, tío. No me jodas. No me jodas, Por favor. Por favor, no, 5 millones, tío. He pedido 5,5 millones, tío. Vale, pues habrá que delegar. Delegamos y después que sea más fácil de negociar. Delegamos la operación y listo. Vale, y listo. Y listo no. Delegamos la operación. Tarda 2 o 3 días en completarse. Y una vez se complete, pues tocará aceptar. Y lo único que haremos será acelerar el proceso de repetir el fichaje una y otra vez hasta que llegue bien. Voy a delegar. Cobraba 73. Así que vamos a iniciar en 70. Y que no supere 80. En 70 y que no supere 80, tiene que aceptar porque me ha aceptado antes. 73 millones. Hay partido contra el Sevilla. Reeditando la final de la Europa League. Con Bastoni, porque no tengo central. Estamos negociando lo de Jiménez. Con Perisic, que todavía no se ha ido a la plantilla. Con Messi debutando. Y con unas instrucciones que evidentemente hay que cambiar, porque es que ha cambiado la situación del equipo. Ha llegado Leo Messi. Ha llegado Leo Messi. Y no podemos tener las mismas instrucciones de antes de que Perisic no baje. No, Perisic baja. Perisic baja. Messi, quédate arriba, no bajes, evidentemente. Messi, libertad de movimientos absoluta. Y Messi que sea la referencia. Messi que sea la referencia del equipo. Que entra el remate y todo eso. Vale. Pues Leo Messi, que va a debutar en un partido contra el Sevilla. Reeditando, como decía, la final de la última Europa League. Un Sevilla muy reconocible. Muy reconocible, no tiene ningún fichaje destacado. Y nosotros, pues, sí que tenemos cambios. Tenemos bastantes cambios en nuestra plantilla. Sin el 10, bueno, va sin el 10. Ya le pondremos el 10, el 10 ahora no tiene Lautaro. Ya habrá tiempo de ponerle 10 a Messi, tío. Sevilla-Inter, no sé ni qué número lleva. ni me he fijado en el número que lleva. Messi lleva el 27, pues nada, pues Messi con el 27. Sevilla-Inter, vamos sobre ello. ¿Es Fernando con Rakitic? Pues no es Rakitic. Este es Messi, con libertad. Como decía, libertad de jugar por donde le da la gana. Bastoni con Brozovic, busca el número 7, creo que es Arturo Vidal, con Lukaku, que ha tenido la primera. Kolarov al centro, ha tocado a alguien, va a sacarla el Sevilla, no. Es el número 8, ¿quién es el 8? Es Eriksen, creo, Eriksen con Lukaku. Y de nuevo córner. Apretando de momento, Kolarov la pone, córner otra vez. Tercer saque de esquina, Kolarov que la pone, toca Messi, no sé cómo has tocado Messi, si de cabeza, si con el pie, pero ha atrapado fácil. Ese es Eriksen, tocando para Schraff, con Messi. Vamos a ver qué inventa Messi. Casi la pierde. Al final consigue pasar a Eriksen busca a Arturo Vidal. No sé si ha llegado a pasar a Lukaku y Lukaku ha tirado. No sé muy bien qué ha pasado. Kolarov, que no se entera de nada, pues sí se entera, ha robado balón. Bien Kolarov, parecía que se lo comía. Brozovic con el 3 es Skriniar. Lukaku atrás con Vidal, de nuevo Lukaku, vamos a ver, busca a Eriksen que la quería dejar para Messi. Eriksen podría haber tirado, no empecemos como en el Barça de buscar siempre a Messi. Porque no, porque no, ¿vale? No hace falta buscar a Messi, Eriksen, puedes tirar tú también. Ataca el Sevilla con Luke de Jong. Ese es John Jordan, atrás para Fernando, Ocampos por banda derecha. Quiere cambiarla, se equivoca porque roba a Eriksen. Y la tenemos nosotros ahora con Handanovic. Busca largo a Schraff. Pues no, busca la grada. Roba a Schraff, le cae el balón a Brozovic, recupera el Sevilla. Y ojo que es Acuña. Vamos a ver a Acuña, que va a poner el centro, no llega De Jong, y menos mal. Vidal, el largo para Perisic. Iván Perisic, a ver qué inventa. Iván Perisic, que delante de Jesús nada no puede, toca atrás a Kolarov que la cambia. Y la perdemos, tío, esos cambios de orientación
no estaba saliendo ninguno, ni a Sevilla ni a nosotros. Fernando, con Luke de Jong, de nuevo Fernando, abriendo para Ocampos, toca de primeras y robamos, recuperamos. Y ahora es Arturo Vidal abriendo para Perisic, Perisic atrás con Kolarov. Toca para Skriniar, Brozovic con Bastoni, de nuevo Skriniar. Ojo a la presión del Sevilla, ojo a la presión, fuerte, muy fuerte del Sevilla. 5 tiros, una oportunidad de marcar, 57 de posesión. Creo que no estamos mal y que podemos ganar. Voy a mantener este 11 y ahora si acaso en el 60 o así ya haremos los cambios. Tened en cuenta que tampoco es muy importante el cansancio ahora porque es el último partido de la pretemporada y ahora estamos casi un mes sin competir. Eriksen con Messi. Vamos a ver Messi. Messi que no consigue ahí nada. No consigue nada prácticamente. La espalda de Raf. Ojo a la espalda, ojo a la espalda. Ha recuperado bien la posición. Y ojo ahí que rápido ha tocado Sevilla con Fernando Rakitic y Luke de Jong. Ha sido córner. La va a poner Rakitic. Nada, de nuevo córner. La pone Rakitic y la saca Brozovic. Bastoni con Kolarov. Ese con Skriniar, de nuevo Kolarov. Busca el largo a Perisic. Atrás para Arturo Vidal. Vidal busca a Brozovic atrás con Eriksen. Eriksen con Lukaku. Lukaku de nuevo con Eriksen. Eriksen, Eriksen, Eriksen que marca el primer gol del partido. Ahí está, bien, tío. Empezamos ganando al Sevilla, eh. Ojo, esto ya es un logro. Porque el Inter de Conte perdió contra Sevilla a final de la Europa League. Y nosotros de momento hemos comenzado ganando. ¿Qué es otro equipo nuestro? Sí, tenemos a Messi. Pero Messi no ha participado en el gol, eh. Buen balón para Perisic. Ojo Perisic, dentro del área. La pone atrás para Arturo Vidal. Creo que se tira el palo. Y el rebote lo marca Romelu Lukaku. 0-2. Ganando al Sevilla de Julen Lopetegui. Un Sevilla que se va a llevar precisamente a Perisic. Que no ha sido... no ha sido el que ha marcado, pero sí ha sido el que ha generado la jugada por esa banda izquierda. Ataca Sevilla con Luke de Jong. Es Fernando. Atrás para Rakitic. De nuevo Luke de Jong. Rakitic pierde delante de Bastoni. Y vamos a ver si podemos salir. Bueno. Pues sí que salimos. No, no salimos. Parecía que sí. Pero el balón se ha ido demasiado largo para Ashraf. Un Ashraf que está quemado. Que salga D'Ambrosio, supongo. Salga D'Ambrosio. Que salga Nicolò Varela. Nainggolan. Realmente podría cambiarlos a todos. Podría cambiarlos a todos. Sí. Voy a poner a Lautaro en punta. Darmian de lateral izquierdo, a ver, tema Darmian, D'Ambrosio. Tienen la misma valoración de lateral derecho que de lateral izquierdo, así que da igual a cuál de los dos utilice la banda cambiada. Los dos son diestros, ¿no? Sí. Pues realmente da un poco igual. No he cambiado las instrucciones, pero como estamos 0-2, quedan 20 minutos de partido, no veo tan necesario ponerme ahora a cambiar las instrucciones. Sé que Varela tiene las instrucciones de Vidal, Nainggolan las de Eriksen y Lautaro es el Lukaku, pero bueno, da igual. Para lo que queda del partido, nos quedamos así. Ataca el Sevilla. Sevilla que también ha hecho cambios, ha salido Munir. Que precisamente que tocaba la bola, Rakitic. Delante de Bastoni, toca para el 21, es Oliver Torres. Fernando toca para Ocampos, vamos a ver Ocampos. Roba a Darmian, no, ha sido falta. Tiro libre de Rakitic. ¿Puedo entrar? ¿Y para qué puedo entrar exactamente? Porque si tira directa... uf, para Radu. El tiro directo de Rakitic. Y Radu la regala arriba. ¿A quién se la has pasado, Radu? Si no había nadie ahí. En fin. Va a lo largo de Fernando. Parece que el Sevilla cierra en defensa de 3, ¿eh? Ahora en estos últimos minutos está con defensa de 3 y los dos carrileros. Bueno, se va a acabar el partido. Vamos a ganar 0-2 al Sevilla. ¿Qué quieres pitar al final, tío? El tiempo está cumplido, ¿eh? Vale, gracias. Ganamos el partido de Sevilla, 0-2, 8 tiros, 3 oportunidades. Al final Sevilla ha acabado con un poco más de posesión. Pero hemos rendido bien en el torneo de pretemporada, a pesar de las dudas que tengo yo con el propio equipo. Porque soy yo ahora mismo el que tiene dudas, así que no sabe muy bien lo que hacer. Estoy un poco perdido. Estoy un poco bastante perdido. 4 millones, el rendimiento ha sido positivo, evidentemente. Si hemos ganado el torneo, ¿qué más no lo puedes pedir? Y ahora estamos a la espera de José María Jiménez. Dinero que tenemos, 88 millones. Y Jiménez nos cuesta 75, así que... a la espera de vender a Perisic y de vender a... no, de vender a Perisic, solo a Perisic. Musa Diaby, informe final. También sobre Tobán.
Interés por Guerreiro, 64.800.000. Imposible, ahora mismo yo, que pueda pagar eso. Y el City, el City de Guardiola, dispuesto a pagar, dispuesto a pagar 150.000.000 de euros por Lautaro Martínez. Se les ha ido. Se les ha ido. He guardado la partida porque es raro cuando negocias, cuando delegas una negociación, es raro que te paguen lo máximo. Y si me han pagado lo máximo, igual pueden pagar más. Pide 200. Iba a pedir 200, así de locura. No creo que los paguen, ni de coña. De hecho, lo más probable, sí, lo más probable es que me rechazase Guardiola. Pero como he visto, me habían pagado 150, así de fácil. Voy a pedir 180. Sí, yo creo que 180. Igual 160 es la cantidad que puedo sacar. Pero sacar ese dinero por Lautaro es una locura. Sacar ese dinero por Lautaro es una locura. Tened en cuenta que Lautaro tiene 84 de media, ¿eh? Lautaro tiene 84 de media. Que no es aquí de los mejores del mundo. Tiene potencial 91 y tal, pero no es de los mejores del mundo. Ya a mí en el Barça me costó 100 millones y me pareció bastante caro. Imaginaos que yo ahora lo estoy vendiendo como mínimo por 150. Funciona bien lo del euro aún. ¿Qué es lo del euro? Poner una cantidad y meterle un euro ahí suelto. 175 en lugar de 180. 175. No sé cuánto me está ofreciendo. Voy a bajar a 160 y ya está, tío. Si consigo 10 millones más, bien. Y si no, mira, 152.300, mira, súbeme a 152.500 y te lo vendo. Venga. Para ti, Pep. Para ti, Pep. Pues 152 millones y medio, Lautaro Martínez. No voy a decir que está vendido porque es que Perisic ya me ha vendido no sé cuántos días y no hay nada. Día 20. ¿Cómo va a ser día 20, Perisic? Si Perisic lo vendía antes que Nainggolan, ¿no? Mira, no sé, estamos a la espera de vender a Perisic, a la espera de vender a Nainggolan y a la espera de vender ahora a Lautaro Martínez por más de 150 millones de euros. A la espera, hasta que no se venda no podemos hacer nada. Pon en la venta de Lautaro un 15% de futura venta y te llevas dinero. Ya, pero ya estamos hablando de una futura venta, de que el City lo venda, y si el City no lo vende, ¿qué? Fin de la negociación de Mahrez. ¿Qué te digo? Si he fichado a Messi. ¿Qué quieres que te diga, Mahrez? Pues adiós. Pues adiós, Mahrez. He fichado a Messi. Milic ha fichado por el Atlético de Madrid y yo sigo esperando. A Nainggolan vendido. Vale, ya tenemos algo de dinero. Pero solo con el dinero de Nainggolan no hacemos nada. Necesito también el dinero de Perisic. Y necesitaría también, o estaría muy bien, que se cerrase ya lo de José María Jiménez. Martínez vendido. ¿Qué pasa con Perisic, tío? No lo sé. No sé qué pasa con lo de Perisic. 265 millones. Lautaro Martínez vendido al Manchester City por 152 millones y medio. Es una locura. Es una locura, ¿eh? Es una locura lo que acabamos de conseguir. Lo que acabamos de hacer. ¿Voy a irme al centro de traspasos o qué? Centro de traspasos a mirar lo de Perisic. Sigue negociando, yo no sé qué está negociando. Yo no sé qué llevan aquí 20 días negociando, tío. Venido Lautaro. Jiménez. ¿Qué pasa con Jiménez también, tío? Que sí, no hay noticias de Jiménez. No hay noticias de Jiménez. Se sigue negociando también. Todos están negociando. Todos están negociando. Pues a ver, Jiménez. Son 75 millones. Nos sobran casi 200. Casi 200. 190 millones. Para fichar un extremo izquierdo. Que tenemos que fichar sí o sí. Podríamos fichar un centrocampista. Podríamos fichar un centrocampista. Voy a quitar un momento. Voy a quitar esta formación. Y vamos a hacer una formación de rotación. Lo que sería la rotación de este equipo ahora mismo. Porque también necesitamos un cuarto central. Aparte de Jiménez, hay que fichar otro central más. Los laterales suplentes
son un desastre, porque son un desastre. D'Ambrosio y Darmian, es que son un desastre. Como suplentes, Matías Vecino tengo intención de meterlo, así que voy a poner de momento a Gagliardini. Bueno, no, Nainggolan ya ha salido, ¿no? No, aunque Nainggolan haya salido, tenemos a Varela y Asensi. Gagliardini, Varela, Asensi. Y arriba tenemos a Wamangituka, Alexis Sánchez y de momento a Pinamonti. Podría venir Pedri. Si queréis a Pedri, podríamos intentar traer a Pedri cedido. Podríamos intentar traer a Pedri cedido con una opción de compra. Vale, de momento, pues esto es lo que hay. De momento esto es lo que hay. Necesitamos un cuarto central, ¿vale? Ponle plan de desarrollo a Hakimi de lateral derecho. Tiene puesto el carrilero derecho. De momento carrilero derecho. Y cuando llegue a carrilero derecho, pues ya veremos cuánto tiempo tardaría en adaptarse a lateral derecho. Pero es que de lateral a de convertirse a lateral directamente, tarda demasiado. A ver, tenemos la opción de fichar un lateral izquierdo y entonces que Kolarov sea el suplente. Teníamos opciones aquí. Lo que pasa es que muy caras, tío. El Bayern ha fichado a Digne. Tío, si el Bayern ha fichado a Digne, entiendo yo que dejará salir a Alfonso Davies. No sé por cuánto, pero entiendo que dejará salirlo, que lo dejará salir. Voy a guardar la partida y voy a intentar fichar a Alfonso Davies. Hablamos del lateral, segundo lateral creo con más potencial del juego. El lateral que es prácticamente un carrilero, es un extremo reconvertido a lateral. Ofensivamente puede aportarnos mucho, al igual que Ashraf en el otro lado. Y vamos a ver cuánto nos costaría fichar a Alfonso Davies. Pero es que el Bayern nos ha quitado a Digne. Es que tenía yo intención de fichar a Digne. Pide 70 millones y un 10%. Vale, yo te voy a ofrecer 60. Te voy a ofrecer 60. 75. Es bastante dinero, 75. Te bajo a 65. 10 millones. Repito, te bajo a 65. Es que 75 es bastante. Teniendo en cuenta que tiene 73 de valor y que es prácticamente uno de los mejores, te subo a 70 y ya de 70 sí que no subo. De 70 no subo y 70 me acepta el Bayern de Múnich por Alfonso Davies. Deberíamos fichar, deberíamos gastarnos 70 millones en Alfonso Davies. Hombre, tendríamos lateral ya para el resto de la serie. Tendríamos lateral para el resto de la serie. Bueno, Alaba ha fichado por el Madrid. Tendríamos lateral para el resto de la serie, ¿eh? Eso está claro. Ojo, Diego Carlos de tercer central, tío. Bueno, Alfonso Davies, 70 millones, ¿debería ficharlo? Ya me estáis poniendo 53 millones, así que creo que estáis dando por hecho que voy a ficharlo. Vale, pues sí. Pues fichamos a Alfonso Davies, tío. Vale. No, me parece bien. Me parece bien. El canadiense, Alfonso Davies, lateral izquierdo de Bayern. Le hizo un destrozo al Barça en ese famoso, famosísimo 2-8 y le voy a poner rol de rotación. Cuanto menos rol le ponga, menos se va a quejar. Importante. Pues importante. 5 años, por supuesto, tiene 19 años, lo vamos a firmar todo lo que podamos. Le voy a poner cláusula de 300 millones, cláusula de locura. Nadie va a pagar 300 millones. Y el sueldo poquito, sueldo muy bajo, es un jugador muy joven todavía. Y eso me gusta, fichado Alfonso Davies. Y ahora, pues el misterio de siempre. ¿Qué? Alfonso Davies, 53 millones, vale, vale. Potencial para destacar, ¿cómo? A ver. Uy, pues ha subido de potencial, ¿eh? Ha mantenido el valor, pero ha subido de potencial. Pues perfecto, pues Alfonso Davies, nuevo lateral izquierdo del equipo. Kolarov, a ver. A ver, Alexander. Alexander, yo te aprecio mucho como jugador. Mítico lateral Kolarov del Manchester City. Después Guardiola lo reconvirtió a central también. Pero, ¿qué quieres que te diga? Es que ha llegado Alfonso Davies.
A Schwab le voy a poner ataque equilibrado. Le voy a poner a los dos ataque equilibrado y ya que se vayan controlando los dos las subidas. A Schwab le voy a poner tipo de carrera avance, porque Messi se va a meter para adentro siempre. Y por banda izquierda, de momento es que está Perisic. Es que por banda izquierda hay que fichar a un jugador. Pues fichado a Alfonso Davies. Necesitamos un jugador para el extremo izquierdo. Necesitamos un jugador para el extremo izquierdo. Presupuesto, pues bastante. Presupuesto más de 100 millones. Tenemos más de 100 millones si queremos fichar un extremo. Las opciones que yo tengo aquí... No, las opciones que yo tengo aquí no son extremos realmente. Vamos a entrar en... ¿Aquí? Jugadores con calidad de titular. Extremos izquierdos. Asensio, no. A ver, Memphis Depay. Memphis Depay acaba contrato. Voy a buscar a Depay en SoFIFA para ver si pierde valoración como extremo izquierdo. Yo creo que no, ¿eh? No pierde valoración Depay, como extremo izquierdo. Pues creo que vamos a fichar a Depay. Creo que vamos a ir a por Depay. Depay no pierde valoración de extremo. Incluso después lo podríamos reconvertir. Cristiano Ronaldo, no. No voy a fichar a Cristiano. Cristiano, déjalo en la Juve. Vamos a ir a por Depay. Vamos a ir a por Memphis Depay, que acaba contrato, que puede jugar de extremo izquierdo y que tiene 88 de potencial. Vale, me parece una buena opción para el extremo izquierdo Memphis Depay. Porque Oyarzabal se iba a 100 millones, tío. Es que Oyarzabal se iba muchísimo, tío. Oyarzabal se iba muchísimo, pero Depay... Depay, 70 millones de valor. Acaba contrato. Vamos a probar Rashford. No sé. Joao Félix, ¿eh? Joao Félix. Vamos a ver Depay. Joao Félix podría ser interesante, pero vamos a mirar primero a Memphis Depay. Voy a insistir con 60 porque no me ha pedido mucho. Y si no, pues puedo subir a 65. Voy a subir a 65. Yo creo que por menos de 70 lo sacamos, ¿eh? 65 millones... No. 67 y medio, venga, tío. No me seas... No me seas, vale, 67 y medio. Pues 67 y medio Memphis Depay. Voy a buscar a Joao Félix para mirar al menos el valor de Joao Félix, pero creo que hay que ojearlo. Joao Félix tiene menos de 83 y media. Hay que ojearlo. Y si hay que ojearlo no puedo ver el valor. Lo puedo meter en lista y todo lo que tú quieras, pero... poco más. 71,5, lo dejo por aquí por si acaso. Sí, sí, déjalo por ahí. Hola, soy nuevo, pues bienvenido. Gracias por estar aquí en este directo. No estoy del todo cómodo en este directo de hoy, pero bueno. Mañana estaremos a tope. Y el fin de semana también. Depay, vamos. Para esta temporada, Chiellini como tercer central, ahora por 20 millones lo tienes. Hostia, pero Chiellini sacarlo de la Juve... No sé yo, a ver, yo no soy de hacer series realistas, ¿no? Ni mucho menos. Pero... hombre, sacar a... Chiellini de la Juve... ¿Ya se ha ido Perisic? No se ha ido. El que llega es Memphis Depay. El que llega es Memphis Depay, que acababa contrato, que viene por debajo de su valor. Y que vamos a ver Memphis Depay. Porque pierde 4 millones de valor. ¡Memphis Depay! Claro que sí. Memphis Depay, de verdad. Delegamos, cobraba 125, creo. 125 creo que es lo que ha cobrado. O lo que pedía cobrar. Así que vamos a delegar de nuevo la operación, al igual que hemos hecho con Jiménez. Jiménez que todavía está a la espera. Todavía estamos a la espera de fichar a José María Jiménez. Con Depay y Jiménez aún nos sobraría dinero. Aún nos sobraría dinero y de hecho nos tiene que sobrar dinero para fichar un defensa central. Delegamos la negociación. Voy a poner entre 120 y 140. Vale, de 120 y 140 por Memphis Depay. Vale, ahí queda eso. Ahí queda eso. Y ahora... pues ahora deberíamos buscar un central. A ver, hagamos la suma. Son 75.
Y 67,5 son 145 millones más o menos, un poco menos de 145 millones, es decir, nos sobrarían unos 50 millones para fichar un tercer central. He dicho antes Diego Carlos, pero igual por edad, pues nos conviene traer un jugador más joven. Quizá también más barato. Y que pueda progresar más que Diego Carlos. Rubén Díaz. Tendría gracia Rubén Díaz. No lo tienes, no habías guardado. ¿Cómo? Avanza en el tiempo y tendrás a los dos. Yo delegué un fichaje y me tardó 2 semanas. A ver, no tengo prisa, ahora mismo hay tiempo de mercado todavía. Militao, Koundé. Militao evidentemente no. Jules Koundé. Jules Koundé, bueno, a ver, está la opción de Diego Carlos o la opción de Koundé. Por valor creo que van igual, o casi igual. Koundé hay que ojearlo, Konaté. ¿No hay ninguno italiano? ¿No hay ningún central así joven italiano? Pregunto. Ahí estamos con el Inter. Centrales, potencial. Centrales, potencial. Tapsoba. Hostia, ¿fichamos a Tapsoba del Bayer Leverkusen? ¿Fichamos a Tapsoba del Bayer Leverkusen? 88 de potencial. Creo que es uno de los nuevos jóvenes con gran potencial. Edmond Tapsoba. Jugador de... ¿Eso es Burkina Faso? Sí, es Burkina Faso. Pues oye, pues podríamos fichar a Tapsoba y junto con Waman y Tuca, pues formar ahí una defensa tremenda. Tapsoba, me lo apunto en la lista. Vamos a buscar también a Kabak, central turco del Schalke. Ozan Kabak, 87 de potencial. Otro jugador que yo creo que puede ser interesante. Y voy a buscar un tercer jugador. Hombre, Romagnoli, robarle Romagnoli al Milán. Robarle a Romagnoli al Milán, Romagnoli sería más caro, evidentemente. Pero, ¿por qué no? Lo voy a meter en lista, al menos. Romagnoli creo que es el único que no tengo que ojear, porque tiene ya 83,5. Y ahí lo tenemos, 45,5 de valor. Pues tampoco se va tanto, yo creo que podríamos llegar a ficharlo, ¿eh? Podríamos llegar a ficharlo. Aunque ya tenemos, es que ya tenemos dos centrales con Skriniar y Jiménez, tendríamos ya dos centrales jóvenes con buen potencial. De momento los centrales los dejamos ahí, porque como tenemos que ojearlos y tal. Y vamos a avanzar un poco en el mercado, a ver si se cierra lo de Jiménez. A ver si hay alguna oferta más. Si se va Perisic, que aún no se ha ido. ¿Qué potencial tiene Bastoni? Creo que es 85. Bastoni 83. Ficha Chiellini, según Bartomeu es una joven promesa terrible. Sí, sí, sí. Maldini para la delantera. A ver, voy a buscar a Maldini. Evidentemente hablamos del... Es el hijo, ¿no? De Maldini. 79 de potencial. Muy flojito ahora mismo, Maldini. Muy flojito. Oferta por Matías Vecino del Núñez, que es... River. Esto sigue aquí en curso. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar en negociar por Perisic. Bueno, River que se quiere llevar a Matías Vecino. Y yo que me alegro, porque me sobra. Me sobra en plantilla y si me dan 25 millones por este jugador, pues... Adiós muy buenas. Adiós muy buenas, dame el dinero y fichamos a otro que me pueda interesar. Vale, ahí vemos a Alfonso Davies posando con la camiseta del Inter. Grande, grande Alfonso Davies. He comprobado yo el valor de Alfonso Davies, tío. No sé por qué, no me suena de nada haber comprobado el valor de Davies. Ah, pues sí. Sí, lo he comprobado y además he dicho, ha subido de potencial, manteniendo el valor. Sí. Bueno, se sigue negociando Perisic, se sigue negociando José María Jiménez. Oferta aceptada, bueno. Gracias. Gracias. Jovic y Bastoni tienen un potencial que da pena. Como es que Jovic la pasada temporada no demostró mucho. Para mí no merece más. Jugó poco, vale, sí, jugó poco, pero lo que jugó tampoco lo jugó bien. Jiménez, a ver. 52,5.
52,5, José María Jiménez. 52,5, ¿vale? 52,5, 52,5, 52,5, ¿vale? Pues José María Jiménez, ahora sí, fichado para el equipo y nada, pues acompañar a Milan Skriniar en el centro de la defensa. Y ahora por lo menos ya tenemos tres centrales. Algo es algo. Algo es algo. Vamos completando poco a poco el equipo. Ahora mismo, a ver qué ordeno yo aquí esto un poco. Voy a ordenar yo esto aquí un poco. Sería algo así, ¿no? El equipo. Sería algo así el equipo. Con Bastoni, Kolarov, D'Ambrosio de momento como suplentes. Gagliardini, Varela, Sensi, Alexis, Wamangituka y Pinamonti de momento. Podría llegar Pedri. Podría llegar Pedri. Podría llegar Pedri. Sí, podríamos ir a por Pedri. Porque Pinamonti, ¿qué potencial tiene? Tiene 80 y algo, creo, pero tiene muy, muy poquita media. Ahora mismo tiene 81. No sé yo, no sé yo. Yo creo que deberíamos ir a por Pedri. Después de D'Ambrosio, si llega una buena oferta podría llegar a salir. Y yo creo que cubriríamos con Darmian. Yo creo que cubriríamos con Darmian porque al final D'Ambrosio, al final Darmian, perdón, está cedido en el equipo. Y no podemos hacer nada con él, no puedo venderlo. Vale, esto no... Está puesto de carrilero. Vale, ahora de carrilero parece que tiene algo más. Parece. Vale, pues seguimos a la espera de vender a Perisic. Tenemos que vender a Perisic. Vamos a vender a Perisic. Vamos a fichar a Memphis Depay. Y después de eso, ¿quién podría llegar al equipo? Bueno, tengo dinero. Tiene que llegar un central. Bueno, tiene que llegar un central. Depay y el central. Porque es que con el dinero de Perisic no sé si contar. Es que no sé si contar con ese dinero. Wow, y tú cara el banquillo. Liena, entra a Messi si puedes. Liena, ya está Messi en plantilla, hijo. Ya está en plantilla. Oye, lo de Perisic, ¿qué pasa, tío? ¿Se ha bugueado esa negociación o qué? Esto ya no es normal. Esto ya no es normal que tarde tanto. Informe final sobre Edmond Tapsoba, seguramente. Voy a avanzar porque creo que habíamos ojeado alguno más. Vale, aceptado lo de Depay, evidentemente. Y el informe de Tapsoba. Yo había ojeado otro más, ¿no? Kavak, le quedan 2 días. Podríamos ir a por Tapsoba y olvidarnos de Kavak. Tapsoba es que me gusta, tío, además, Burkina Faso. Tapsoba jugó en el Zaragoza de Miguel Quintana. En esa serie que hizo de Football Manager. Para los que conozcáis a Miguel Quintana. Los que no, pues nada. Pues usó a Edmond Tapsoba en el Zaragoza. Depay, he guardado la partida, ¿verdad? Sí. ¿He perdido la licencia de la Roma? Sí. He perdido la licencia de la Roma. Depay, 71,5. 75 millones, pues nada, pues Memphis Depay fichado y ahora sí llega. Y llega bien. Y llega bien Memphis Depay, perfecto. Pues con el fichaje de Depay damos un salto de calidad claramente al equipo. Yo creo que damos un salto bastante claro de calidad. Voy a entrar un momento en la parte de desarrollo. Voy a entrar un momento en la parte de desarrollo. Y voy a mirar porque como he fichado jugadores ahora, habrá unos cuantos que los tengamos en equilibrado. Vamos a ir viéndolos aquí. Empezando por José María Jiménez. 36, 21. 21 semanas tardaría en este. Sube rendimiento defensivo. Este también sube rendimiento defensivo. Este tardaría 36 semanas, que son 15 más. Este tardaría 38. Subiría pierna mala. Pues mira, pues no suba la pierna mala. ¿Qué crees que te diga? No suba la pierna mala. Vamos a entrenarlo como central defensivo, que sube velocidad y aceleración, resistencia, precisión de cabeza, pase corto, anticipación. ¿Qué más? Pues nada más, porque me ha pasado al siguiente defensa. Pensaba que estábamos mirando aquí los equilibrados. Davis. Alfonso Davis. Alfonso Davis, que... Si lo entrenó de carrilero, ¿qué pasa? Vamos, estará 2 semanas, ¿no? 2 semanas, clarísimo. Igualmente no lo voy a entrenar como carrilero porque vamos a jugar con defensa de 4.
con este 8 semanas en todo. Lateral defensivo, 96 de velocidad y 96 de aceleración. Con este sube todos los atributos defensivos, que igual es interesante. Con este sube... Espérate. Con este sube un pase largo, centros. Sube menos defensivamente. Voy a entrenarlo como lateral defensivo. No quiero que sea lateral defensivo, pero sí que suba esos atributos defensivos y también el rendimiento defensivo. Me tardaría solo 8 semanas. Siguiente, vamos a ver Messi. Messi no sé si entrenarlo o lo entrenamos. Le he dado a negociar un contrato, no quería negociar un contrato. ¿Debería entrenar a Messi como MCO? Igual sí, ¿eh? 2 semanas tardaría, 2 semanas de segundo delantero. 2 semanas también de extremo izquierdo. Voy a entrenarlo como MCO. Vamos a entrenar a Leo Messi como MCO. Y por último, nos quedaría Memphis Depay, al que lo vamos a pasar. Vamos a hacerle el camino contrario, ¿no? Del segundo delantero al extremo. En este caso, el extremo izquierdo. 2 semanas tardaría en hacer el cambio. Vamos a hacerle el cambio para que sea su posición principal. Creo que el extremo izquierdo de Depay no va a perder valoración, pero mejor tenerlo como posición principal, creo yo. Vale. Memphis al 11. Memphis al 11. Y el equipo ahora pues ha cambiado claramente. Jiménez, Davis, Depay y Messi. 4 fichajes titulares en este equipo. ¿Hay presupuesto para más? Creo que no. Creo que no, vale. Vamos a mirar el mercado. En la oficina tenemos ahora mismo 52 millones de euros. Tapso va a costar unos 30. Si vendo a Perisic podremos hacer algo. Y si no, pues ahí nos quedamos. La 10 a Messi. Bueno, ya le cambiaremos. Ya le cambiaremos los dorsales, ¿vale? Tranquilidad con eso. A ver, nuestro amigo Edmond Tapsoba tiene cláusula, no quiero pagar la cláusula. Quiero intentar negociar con el Bayer Leverkusen para sacarlo más barato. Gracias a todos los que me estáis siguiendo. Si no os leo, sé que en el directo suenan las alertas, pero yo no las escucho. Pero muchas gracias a todos los que me estáis siguiendo en el directo de hoy. Y muchas gracias al Bayer Leverkusen por la fumada que se acaba de pegar. Pero ¿qué me estás contando, tío? 29 y medio de valor Edmond Tapsoba. Pues me pide a Brozovic y 11 millones. ¿Pero qué te ha fumado? ¿Qué se ha fumado? Peter Bosz, ¿no? Es el entrenador del Leverkusen. No sé si es porque no está licenciado. Que es una cosa que no entiendo. Si la Bundesliga no está en el PES, ¿por qué no está licenciada al 100% dentro de FIFA? Es una cosa que no termino de entender. Oye, tío, que no te voy a pagar 40, joder. No te voy a pagar 40, tío, 35. 35 y vas... Vas bien, ¿ves? Parece bien. Acéptalo y te quitas un medio centro. ¿Pero cómo me quito un medio centro? ¿Cómo voy a regalar un medio centro? ¿Cómo voy a regalar a Brozovic? ¿Tontería es esa? Si Brozovic es titular, ¿cómo voy a...? Mira, mejor... Voy a hacer como que no he leído ese comentario, ¿vale? Tapsoba tiene 29 y medio de valor, por si queréis ir poniéndolo en el chat, ¿vale? Para que nos riamos todos ahora cuando salga con menos. Tapsoba tiene 29 y medio, me va a costar 35 millones, defensa central de Burkina Faso, que viene a ser el tercer central de la plantilla. Y viene a romperla. Tapsoba viene aquí a romperla. Rol de rotación, sí. 3. 4. Firma 4. Cláusula, les estoy poniendo a todos 300 millones, pues por poner una cifra, ¿no? Como podría poner 700 millones. Nadie va a pagar 300. No le pongo 100 porque igual alguno de estos llega a algún momento en el que, pues sí le pagan 100 millones de cláusula. Ahora no, pero en un futuro quizá sí. Pues Tapsoba ha fichado 29 y medio. ¡32 y medio! 32 y medio en Montapsoba. Potencial de toda una joven promesa. Sí, creo que es el que tiene, ¿no? Tenía 88, creo que os he dicho antes. Toda una joven promesa va hasta 90. Ha subido valor, así que puede que ahora en vez de 88 tenga 89 o tenga 90.
de potencial. Con este fichaje, en principio, nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí porque no puedo hacer nada más. A la espera, evidentemente, de vender. Una vez vendamos, sí podríamos volver a meternos en faena. Voy a poner aquí a Tapsoba para que tengamos una vista de lo que tenemos ahora mismo en plantilla. Ahora mismo en plantilla tenemos esto como suplentes: Radu, D'Ambrosio, Bastoni, Tapsoba, Darmian, Gagliardini, Barrera, Sensi, Sira, Guaman, Itu, Alexis Sánchez y Perisic. Perisic que sigue en plantilla, no sé cuánto tiempo llevan ahí negociando de Perisic. Esto es ahora mismo lo que tenemos. Voy a avanzar. Vamos a ver si recibimos ofertas. Y poco más. Poquito más. Informe sobre filial. Lesión 4 semanas Alexis Sánchez. Tirón en el gemelo. Recuerdos de Vietnam, para mí. Sí, si hay algún amigo mío en el chat entenderá la referencia. Y si no, pues nada, pues... Pues no entenderá nadie la referencia. A ver, ¿qué juveniles son estos, por favor? Que me habéis traído. Pero que me habéis traído. Pero qué juveniles son estos, tío. Pero, por favor. Han venido malísimos. Han venido malísimos, eh. Aquí el italiano me trae uno bueno. Y otro bueno. ¿Qué juveniles más lamentables me han venido en este... en estos informes? Voy a entrar a la plantilla, voy a ver el plan de desarrollo de Tapsoba, que acaba de llegar al equipo. Y después voy a mirar los del filial, que acabo de fichar, a ver si puedo entrenarle algún cambio de posición o a ver qué entrenamiento les pongo. Tapsoba, el que menos tarda, central defensivo para subir rendimiento alto, o el de marcador, que también es para subir rendimiento defensivo. Voy a ponerle este que le sube la velocidad, le sube físico. Bueno, central defensivo que entrena. Entrena también atributos defensivos, pero otros diferentes a los de marcador. También entrena velocidad y aceleración, resistencia y fuerza. Voy a dejarle el de marcador. Tapsoba, que tenemos ya ahí un plan de desarrollo puesto. Vamos a echar un ojo rápido a los jugadores que acabo de fichar para el filial, que no han sido muchos. Veo mucho jugador aquí de repente. Creo que no he fichado tantos. No sé. Vale, tú tienes ya. Quieto. Hola, tú quién eres, medio centro defensivo. Tiene buen ritmo, buen físico. Defensa más o menos. 17, 16, 9 semanas. 9 semanas. Este, pero vamos, de cabeza. Medio centro recuperador. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Por cierto, este es medio izquierdo. Medio izquierdo zurdo. Te voy a entrenar. ¿Cómo va ese pase? Bueno, sí, de pase y de tiro. De centro va bastante mal, tío. Te voy a cambiar de banda a extremo derecho. Te voy a hacer extremo derecho, ¿vale? Y ahí vas a tener más oportunidades de jugar. 2 semanas, mira. Sé que está preparado para jugar ahí. Este es medio centro. Tiene muy mala defensa. Tiene mal pase. Tiene mal tiro. Es lamentable. Tiene 41 de media. ¿Quién eres? ¿Qué potencial tiene este, tío? Podría llegar a 81. Bueno, este va a salir rápido del filial. Pero bueno, mientras esté, vamos a darle a la oportunidad al chaval de hacer algo, no sé. Pero tiene mala pinta. Tiene muy mala pinta. Tiene unos atributos lamentables. A ver. Jacopo Martini. Jacopo Martini, que es segundo delantero. Lo vamos a poner de MCO, yo creo, ¿no? Tarda 2 semanas también de extremo derecho. Y 2 semanas de extremo izquierdo. Te vamos a reconvertir en extremo, sí. Lo voy a reconvertir en extremo porque delantero no. Y MCO es una posición que no termino de tener en plantilla. No tiene defensa, tiene 28 de defensa y tiene muy poco físico. Así que mejor que se vaya a una banda. Vale, listo esto. 17 millones de euros nos quedan después del fichaje de Tapsoba. Con 17 millones podríamos traer un lateral derecho para sustituir... un lateral izquierdo, bueno, derecho o izquierdo. Ah, bueno, espérate. Es que yo aquí he puesto a Darmian, pero tenemos a Colorado, joder. Tenemos a Colorado. Y aquí voy a poner a Darmian, ahora sí, en el lateral derecho. Porque D'Ambrosio, pues,
tengo intención de venderlo y a Darmian no puedo venderlo. Ya está pensando en hacerse bombero. Se va a hacer bombero, claramente. ¿Jordan Brooks lo tendrá transferible? Creo que sí. Sí, de hecho, D'Ambrosio acaba contrato. De hecho, D'Ambrosio no me renovó el contrato que le ofrecí. No me renovó porque quería cobrar más. No, un año no, hijo. Un año no, D'Ambrosio. 2 años. Para salir más caro. Renovar a D'Ambrosio es una inversión de futuro. Es una inversión de futuro para venderlo más caro, no para utilizarlo. Rol ocasional, contrato no ampliado. No. Si te estoy renovando, es para que amplíes el contrato, no para pagarte más. Cláusula de rescisión. Mira, esto sí es interesante, porque como quiero venderlo, 10 millones. Tenía 8 y pico de valor, creo, o 7 y pico. 10 millones. 10 millones creo que es una cantidad que pueden pagar. Y si antes no han pagado esos 10 millones, ha sido porque el jugador acababa contrato. Si antes no han pagado esos 10 millones, es porque el jugador acababa contrato. Pero con el jugador con un año más de contrato, yo creo que sí. 60.000, me acepta. Y Danilo D'Ambrosio, renovado 10 millones de cláusula de rescisión. Y ahora yo creo que sí va a poder salir del equipo. Informe sobre Kavak, Joao Félix, Jules Koundé. Joao Félix está valorado en 62 millones y medio, pero mucho valor, mucho valor. Demasiado valor. Seguimos con los entrenamientos, ¿no? En principio. Voy a mirar el calendario. Uf, quedan 3 semanas todavía hasta comenzar la serie ya. Y dinero... Es que dinero no hay. Hay poco. Hay poco. Vende a Eriksen y ficha un centrocampista puro. No, Eriksen puede hacer esa función de media punta que tenemos, por ejemplo, en el Chelsea con Havertz. Yo Havertz en el Chelsea lo tengo metido ahí, de MCO. Tampoco pagan 25, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Los equipos ofrecen más de 20 millones por vecino, pero les pido 25 y se piensan que es una locura. Es que no lo entiendo. Ha pasado con el Paris Saint-Germain, ha pasado ahora con River Plate. No lo entiendo. No lo entiendo. Ofrecen más de 20, pido 25 y les parece una locura. Pues no veo yo que sea una locura. No, no lo veo. Hombre, Perisic ha rechazado marcharse a Sevilla. Me lo he imaginado cuando había pasado ya 3 semanas y no se había ido. ¿Qué me ofrece? Me ofrece el Everton André Gómez. ¿Cómo que André Gómez? ¿Cómo que André Gómez? André Gómez y 50.000 euros. ¿Pero cómo que André Gómez, tío? André Gómez por Perisic. André Gómez por Perisic. Oferta random. Completamente random. Un André Gómez valorado en 20 millones. Perisic valorado en 25. ¿Qué potencial tiene André Gómez? A ver, que no creo que me interese, pero... Tiene 80 de potencial, pero ¿qué es esto, tío? ¿Se está riendo de mí el juego o qué? Voy a negociar. ¿Qué tiene el Everton que me puede interesar? ¿Qué me puede interesar del Everton? Hombre, Richarlison. Richarlison sí me interesaría. Calvert-Lewin. Calvert-Lewin, ¿no? ¿Pronuncias? A ver, proponer otro jugador. Vamos a proponer otro jugador. No, no creo que... A ver, Richarlison. A ver, Richarlison. Y cantidad para el traspaso cero. Un cambio puro. No, ya que os ponéis a hacer tonterías, la cantidad adicional que pedís por Perisic hace que esta negociación sea inviable. Centraremos nuestros esfuerzos en no sé qué. Que sí, que evidentemente, pues Richarlison y Perisic. quizá me he colado, ¿no? Es que a ver, ¿qué me puede interesar de... ¿Qué me puede interesar del Everton? Porque no le voy a quitar a James. Porque es un recién llegado, no voy a quitar tampoco a Alan. Diñe se ha ido. No, es Calvert-Lewin y si no quieren Calvert-Lewin, pues una venta de Perisic. Oye, una venta de Perisic y ya está. Voy a negociar yo porque estoy harto de delegar y que tarde aquí 3 horas. Voy a negociar y voy a intentar sacar dinero por Perisic. Voy a intentar sacar 30 millones, si son 30 millones bien, si no, pues a ver. Ducuré creo que también es recién llegado este verano.
quítame el intercambio y proponemos nueva cantidad, que son 30 millones. El Sevilla pagaba 30 millones por él, por Perisic. Incluso un poco más de 30 millones. El Everton acepta. Acepta Carleto. Acepta Carleto. 30 millones Iván Perisic. Si sale. Si sale. Puede que vayamos a por Pedri. Cedido. E intentamos esa nueva. Ese nuevo tipo de oferta que es la cesión con opción de compra. Pero se tiene que ir Perisic, porque antes no se ha ido a Sevilla. Se tiene que ir Perisic. Bersalico firma por el Nápoles. Ahí lo vemos, 23.300.000. Oferta por Padelli, 540.000. Bueno, ni lo voy a negociar. ni lo voy a negociar. Acepto. Para ti, Padelli. Sí, bueno, este entrenamiento. Ryan Thomas ficha por el Milan. No tengo ni idea de quién es Ryan Thomas. Ni idea. Oferta de cesión por D'Ambrosio con opción de compra. Esto sí me interesa. Ese es el tipo. Este es el tipo de cesión con opción de compra que yo os decía. Este tipo de cesión con opción de compra sí me interesa. Cesión con opción de compra de un jugador que yo tenga transferible. Y que a lo mejor, pues, que este, en este caso es el Ajax, ¿no? El Ajax no puede pagar ahora para fichar a D'Ambrosio, pero te lo vendo cuando acabe. Este es el tipo de cesión con opción de compra que sí me interesa. Cesión con opción de compra de jugadores que yo tenga transferibles. Eso sí me interesa. No, acepto cesión con opción de compra. Ahora bien. Un año, sí, un año. Tampoco te vayas a venir aquí arriba. El sueldo da igual. Bueno, da igual no. Cuanto menos pague, mejor. 50-50. Venga, lo dejamos en un 50-50. ¿Y la cantidad de traspaso qué? 7.700. Aquí es donde tenemos la clave. 10 millones. 7.700 y un 4%. Dice que es su oferta final. No es su oferta final. 9. Vale. 9 millones. Pues estamos hablando de que con D'Ambrosio, por primera vez, vamos a ceder un jugador con opción de comprar. ¿Se ha bugueado el juego? Sí. Bueno, pues primera cesión con opción de compra. Se mueve al juego. ¡Maravilloso! EA Sports. Váyatela, tío. El mismo bug del otro día. Sí, es el mismo del otro día. Es el mismo del otro día. Bueno, pues, ¿qué os cuento? Hola, bienvenido al directo. ¿Qué tal? Voy a intentarlo otra vez. Espero que no sube, ¿no? ¿Qué pasa? ¿O es que sube esto siempre? ¿O cómo funciona el tema? Ahora te rechaza la primera. Pues espero que no. Espero que no me rechace la primera. Es que ahora, el otro día, bueno, se quedaba pillado. Hoy se ha quedado pillado con la primera cesión con opción de compra que hacemos. No sé si casualidad o no. Cédelo por media temporada para que no pierda tanto valor. Es interesante eso, ¿eh? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Es que no sé si puedo hacerlo. De todas formas, si la opción de compra es de 10 millones. Pero claro, es compra, no, no es compra obligatoria, ¿no? No es compra obligatoria, ¿no? ¿O sí? Proponer cesión a corto plazo. ¿Cesión a corto plazo? No, pues no quiere cesión a corto plazo. Al ser cesión con opción de compra, se entiende que la opción de compra será a final de temporada. No deja hacértelo a mitad de temporada. 50-50 en sueldos. Y antes hemos llegado a 9. Voy a empezar otra vez en 10.
Y no sé, pues voy a empezar en 10 y a ver qué hace. 7.700 sin cláusulas ni nada. Bueno, antes has aceptado 9, así que entiendo que ahora también. Llegamos a 9. Vale, no se buguea, gracias. Pues Ambrosio, Danilo de Ambrosio, bueno, queda que el jugador acepte irse cedido al Ajax. La cosa es, la opción de compra no es obligatoria. El jugador podría volver al equipo después de la cesión. Porque eso sería... sería una mierda, ¿no? Imaginaos que, es que, ¿qué hacemos con D'Ambrosio si vuelve la próxima temporada? Otra vez con un año de contrato. Porque el Ajax no ha querido comprarlo. Pues sería una mierda. Hablando claro, sería una mierda. Perisic al Everton. 30 millones de euros que recibimos por esta venta. Y ahora a ver, yo fichaba un centrocampista. Yo ficharía un centrocampista porque Vidal tiene 33 años, creo. Yo ficharía un centrocampista. ¿Qué presupuesto tengo? 43 millones. Claro, también ha salido Perisic. Ha salido Perisic. Yo traería a Pedri. Que me habéis dicho que ficha a Pedri, pues podemos traer a Pedri. Y podemos probar la cesión con opción de compra, pero esta vez para mí, ¿vale? Para ficharlo yo. Cedido con opción de compra. Tenemos valor de Pedri, 6 millones. Pero al club no le interesa ceder al jugador. Pero ¿cómo no te va a interesar, ceder a un Pedri de 17 años y 72 de media? Fútbol Club Barcelona, ¿cómo no te va a interesar ceder a Pedri? Intentaría traerme alguno del Madrid, pero es que del Madrid, tío, tenemos la serie del Madrid. De Madrid tenemos la serie de Madrid y son jugadores que puedo utilizar en algún momento en esa serie. Voy a mirar la plantilla del Barça, pero... uf. No empecemos, tío, que no empiece esto a quedarse pillado. Que no empiece, no empecemos, por favor. En Sports, no empecemos, tío, no empecemos, tío. Estábamos muy bien hasta que ha salido la cesión con la opción de compra y... y para tu casa. A ver, pues nada, pues si no puedo coger a Pedri cedido, puedo fichar a Pedri y ya está. Fichamos a Pedri. Bueno, es que Pedri es recién llegado al Barça. Es que recién llegado al Barça, tío. Es que no entiendo que no me lo cedan, ¿eh? No entiendo que no me lo cedan. Voy a buscar jugadores máximo 19 años, potencial mínimo 85 y posición que juegue en banda. Me da igual si izquierda o derecha, porque Wanguituka es adaptable a cualquiera de las dos. Pues hay bastantes jugadores con esas condiciones, ¿eh? Ansu Fati, ¿me cederán a Ansu Fati? ¿Me cederán a Ansu Fati? Ojo a Ansu Fati, ¿eh? ¿Me cederá el Barça a Ansu Fati, tío? Voy a mirarlo. Voy a mirarlo. A mí siempre me deja. Eso es que depende. Pues hemos tenido mala suerte. Igual es que ha salido ya algún jugador y al haber salido algún jugador, pues tiene menos jugadores en plantilla y... y no me deja coger a Pedri cedido. Yo feliz cedido. A ver, estaba claro que no, pero yo he probado. Busquemos a Ansu Fati a ver qué tal. A ver si cuela. Ansu... por cierto, ¿os gustó el vídeo de ayer de Ultimate Team? Ya que estamos aquí ahora en directo, no os puedo preguntar. Por lo que he leído los comentarios, no he leído todos los comentarios, pero he leído así por encima y... y veo que os ha molado bastante. Veo que os ha molado bastante el vídeo de Ultimate Team. En principio dije que iba a ser un contenido exclusivo de Twitch, pero quise subir un primer vídeo. No sé si el resto de directos lo resubiré a YouTube. Tengo que verlo. Pues no les interesa acceder a Ansu Fati. Bueno, pues nada. Pues no les interesa. ¿Le interesará al Manchester United acceder a Mason Greenwood? 18 años.
18 años, pero es un jugador importante. No. No les interesa. Pues podemos pasar completamente de esto e intentar fichar a... a su fanático o alguno de estos, tío. No sé. Ceseño me deja a mí, a ver si puedes tú. Ryan Ceseño, entiendo. Pero Ceseño no se ha ido cedido ya a la vida real. Es que Ceseño se ha ido cedido a la vida real. Ceseño se ha ido cedido al Hoffenheim. Esto no ha ocurrido en el modo carrera, ¿eh? Esto ha pasado en la vida real. Busca jugadores cedibles. Aquí hay jugadores cedibles, a ver qué me encuentro. Alexander Buxa, Colasin, Carlos Kevin. Del Huesca, no tengo ni idea de quién es. Harvey Elliott. Hostia, es Conrad de la Fuente. ¿Qué potencial tiene? A ver. 79. Casi. Casi, pintaba bien, pintaba bien. Este del Bayern tiene 84 de potencial. Zirkzee. 84 de potencial tiene este, ¿eh? Harvey Elliott. A ver. Harvey Elliott. 85 de potencial Harvey Elliott, ¿eh? Pues estos dos son interesantes. Lorenzo Colombo. No creo que el Milan me ceda a un jugador. Uf. Tampoco tiene buen potencial. O sea, Goebbels, uf, qué caída de potencial de Goebbels. 78 tiene. Podría ser interesante traernos a estos dos jugadores cedidos con opción de compra. Porque si incluso, aunque no me hagan falta, pero son jugadores jóvenes que se van a desarrollar en el equipo. Y que cuando yo los compre, cuando yo pague, digamos, la opción de compra, esa opción de compra va a estar por debajo de su valor, seguro, 100%. Entonces puede ser interesante traer a estos dos jugadores que tienen buen potencial los dos, que están cedibles los dos. Podríamos hacer los dos con opción de compra. Intentar incluso meterles dos años de cesión. Y a ver. Vamos a esperar, porque como no tenemos el valor, voy a esperar. Voy a esperar hasta tener el valor. Y una vez tengamos el valor, podríamos ir a por los dos. Avanza, por favor. No me he fijado cuánto tarda, pero tardará 9 días o algo así. Plan de desarrollo de Lukaku. ¿Qué ha pasado con Lukaku? No sé qué estaba entrenando Lukaku. La pierna mala, a lo mejor. Filigranas, ¿no? Filigranas ha subido Lukaku. Y ha subido 86 de media, ¿eh? No sé si ha subido filigranas, pero a 86 de media seguro. Y ahora... uf, ahora es más fácil entrenarle cazagoles o delantero total. Delantero total sube pierna mala. Cazagoles sube rendimiento ofensivo. Creo que rendimiento ofensivo sería interesante que lo subiese. Romelu Lukaku, que después de la salida de Lautaro, pues se ha quedado solo en punta. Y va a ser clave ahí. El Nápoles pagaría 50 millones por Varela. Pues... le va a pedir 80. Le va a pedir 80 millones. Entre 65 y 80 millones. No va a colar. Tampoco tengo intención de que lo haga. Handanovic ha caído su valor. 10 millones prácticamente ha caído de valor de Handanovic. No voy a venderlo. No tiene sentido venderlo con 36 años, porque no me van a dar nada por él y no voy a encontrar un jugador de ese nivel a ese precio. ¿Juegas en definitiva con modo competidor activado o desactivado? ¿Y le pones Sliders? No juego en definitiva, de hecho no estoy jugando partidos. No sé qué es el modo competidor y no le pongo Sliders. ¿Qué es el modo competidor? No sabía que existía un modo competidor. Me acabo de enterar. El Barça se quiere llevar a Matías Vecino. Mira, el Barça, conociéndolo, después de que el PSG y River no hayan querido pagar 25, estoy seguro de que Bartomeu pagaría 25. Pero no voy a pedir 25. Voy a pedir 22 y medio. Y ya. 22 y medio y ya.
Creo que se han equivocado de jugador, ¿eh? El Barça quería Lautaro. Este no es Lautaro, ¿eh? Koeman, Bartomeu, este no es Lautaro, ¿eh? Os habéis equivocado. Pero yo os lo voy a vender igualmente. Matías Vecino, que puede salir al Barça, por fin llegó a un acuerdo con Vecino. Parece que ningún equipo iba a pagar 25, sí 22 y medio el Barça. En la configuración para poner la dificultad, te sale abajo modo competidor. Modo competidor. Anda. Ah, solo se puede activar esta opción en la dificultad leyenda o ultimate. Anda, mira, no sabía esto. No sabía esto, pues interesante eso del modo competidor, eso es nuevo. Orsolini, prueba a fichar a ese cedido. Ahora mismo tenemos a todos en mente, Harvey Elliott del Liverpool y... no sé cómo se llama el otro del Bayern, Zirkzee. No, de nombre no sé, Zirkzee. Dambroso cedido. A ver, Danilo D'Ambrosio ha aceptado una cesión por un año al Ajax. Danilo D'Ambrosio se marchará inmediatamente al Ajax y volverá cuando finalice su cesión por un año. Es decir, la opción de compra no es obligatoria. La opción de compra no es obligatoria. De hecho, es que el mensaje nos está diciendo que D'Ambrosio va a volver. Me estoy viendo que el Ajax no paga la opción de compra y nos comemos a D'Ambrosio. Me estoy viendo venir que el Ajax no paga opción de compra y nos comemos la próxima temporada a un D'Ambrosio peor que este, con 32 años y con un año de contrato. Estoy viéndolo venir, ¿eh? Estoy viéndolo venir. Sigamos avanzando mientras llegan esos informes. Esos informes que no aparecen de momento. Voy a hacer una cosa, voy a guardar la partida. Mira, vecino vendido. Voy a guardar la partida porque como se ha quedado antes pillado un par de veces, por si se queda pillado una tercera, tenéis guardado lo que hemos hecho hasta este momento. La venta de Matías Vecino es buena y tenemos 63 millones de euros. Ojo el centrocampista, ¿eh? Ojo el centrocampista, ¿eh? ¿Miramos un centrocampista? Es que creo que podemos ir a por un centrocampista. Creo que podemos ir a por los centrocampistas. Informe sobre Joshua Zirkzee. O Zirkzee. No sé. Harvey Elliott, Ansu Fati. Y el posible cambio de posición de Messi. Creo que de momento no voy a hacerle el cambio de posición. Bueno, es que con el cambio de posición sube de media. Pero sube de media si juega demasiado, claro. Creo que de momento no le voy a hacer el cambio de posición, ¿vale? Si yo ahora le cambio el entrenamiento, ¿le puedo hacer el cambio de posición cuando me dé la gana? Voy a ponerle este que tarda 6 semanas. Vale, yo ahora le acabo de quitar el entrenamiento de cambio de posición. ¿Se la puedo cambiar cuando quiera? Una semana. Vale, tendría que estar una semana así. Vale. Bueno, espérate, si lo doy... Ah, no, le puedo hacer... Vale. Messi ya está preparado para ser MCO. Messi está preparado para un cambio de posición cuando yo quiera. Cuando yo quiera, pum, le damos y le cambiamos la posición a Messi. De momento, no tengo interés en hacerlo. Vale. Harvey Elliott y Joshua Zirkzee, como se pronuncie, no lo sé. Están ya listos. Vamos a ver qué valor tienen. Y, bueno, interés tienen que cedérmelo porque están cedibles. 65 de media Harvey Elliott y 68 Joshua Zirkzee, como sea. Vamos a ir primero por este, que es mejor jugador. Negociamos cesión. Y no sé qué cuánto contrato tendrá. Pero vamos a intentar cogerlo 2 años cedido. Con opción de compra. Condiciones básicas o cesión con opción de compra. Cesión con opción de compra. Vale. 2 años. ¿Cuela 2 años? Cuela 2 años, ¿eh? Cuela 2 años. 60% nosotros, 40% al Bayern de Múnich. Vamos a intentar que sea al revés. O al menos... No, pues mira, pues es al revés. Cuota de traspaso. El jugador tenía 3 millones de valor. 3 y pico. Voy a ponerte 3 y medio.
Por favor, no me rechaces, ¿eh? Negóciamelo al menos. ¡Uy, uy, uy, chicos! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! 3,5. Vale, estamos hablando de que yo voy a tener a este jugador 2 temporadas. De que cuando acaben esas 2 temporadas el jugador va a estar, pues no sé, 15, 20 millones de valor. Y voy a tener yo una opción de compra por 3,5 millones. Ahora queda que el jugador acepte. Pero la operación tiene muy buena pinta. Y voy a hacer exactamente lo mismo con Harvey Elliott, que tiene 1.900.000 de valor. Es decir, le voy a poner una opción de compra, o voy a negociar una opción de compra en 2 millones. Y a partir de ahí, pues a ver qué hacemos. Qué buena pinta tiene esto, Tiene muy, muy buena pinta esta cesión con opción de compra de Circe y la que vamos a hacer ahora con Harvey Elliott. Si es que me deja Jürgen. Harvey solo es un año porque solo tendrá 2 años de contrato. Entonces no puedo coger los 2 años cedidos. Voy a ofrecer un 40-60. Acepta el Liverpool. Y la suma de traspaso, 2.400. Yo te voy a proponer solo 2, Jürgen. ¿Pero cómo que subes? A ver, Jürgen. No. No puedes pedirme 2.400, te bajo yo a 2 y tú coges y subes a 2.600. Jürgen. Aquí hay algo que ha fallado ahí, Bueno, las dos cesiones con opción de compra las tenemos ahí negociadas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Deberíamos ir a por un centrocampista? Yo creo que sí que deberíamos ir a por un centrocampista. ¿Quién puede ser ese centrocampista? Pues mira, pues Emre Can podría ser ese centrocampista. Emre Can podría... Necesitamos, yo creo, un perfil alto, Arturo Vidal. Un jugador de ese perfil. Pero que no sea Arturo Vidal. Emre Can tiene 82 de media y 84 de potencial. 6 días para ojearlo. Vale. Ojeemos algo más. Tanguy Ndombele. Ndombele es que no sé... En Don Belé no sé si se puede ir mucho de valor, pero puede ser ese. Puede ser ese jugador, Puede ser ese jugador también en Don Belé. Paul Pogba lo hemos fichado ya en el Chelsea, así que descartadlo aquí. Frenkie de Jong se va de precio. Valentín Rongier. No tengo ni idea. ¿Quién es este? 80-83 de potencial. No es demasiado bueno. Charles Aránguiz. ¿Ha firmado al final Aránguiz? ¿Ha renovado? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Quién ha aparecido aquí? Me lo dijisteis, me lo dijisteis. Valverde es que lo voy a usar en el Madrid. Hombre, pensar en un jugador de ese estilo de vuelta es pensar en Fede Valverde. Pero lo voy a usar en el Madrid. Jorginho Wijnaldum. Acaba contrato. Acaba contrato. 85 de media, Otro holandés más para la plantilla. Puf, yo creo que lo tenemos ahí, Yo creo que es Wijnaldum, Yo creo que Wijnaldum es la opción, Otro holandés con Depay. Bueno, De Vrij ya se ha ido, que lo he vendido. Pero junto con Depay no hace falta más, 2 holandeses. Uf, yo creo que ahí lo tenemos, Yo creo que ahí lo tenemos. Es que en Recha hay que esperar ahora que terminemos de ojearlo. Y en Don Belé también. Yo tiraría por Wijnaldum, Son 4 años menos que Arturo Vidal y es que acaba contrato. Espérate a que se le acabe y lo tendrías gratis. Ya, ¿y a quién compro para esta temporada? Ya, eso es muy fácil de decir. En Don Belé tiene 80 de media también, En Don Belé va flojito de media. Y en Recha al final tiene potencial 84. Por eso me ficha Wijnaldum, tío. A ver cuánto me cuesta. Tiene 52 de valor. Yo creo que por 45 a lo mejor lo podemos sacar. Yo creo que por 45 lo vamos a poder sacar. Voy a empezar en 40. Ya empezamos aquí con las mierdas. ¿Cómo que Sensi y 31.600? Está bien el tema de intercambios. Mola porque de repente te llega una oferta así random. Lo que no me gusta es que te ofrezcan intercambios de mierda.
y te metan intercambios en todas las operaciones, tío. Es que en todas las operaciones intenta fichar a un jugador y te mete un intercambio. No voy a pagar más de 45. Jürgen. ¿Veis cómo recula? Jürgen, no pago más de 45. Ten en cuenta que si no lo vendes ahora, no vas a sacar nada por él. Mirad cómo baja, ¿eh? Mirad cómo baja, ¿eh? Ha empezado muy fuerte en 53. No bajaba de 53. Mirad cómo baja. Jürgen, ¿cómo bajas, hijo? ¿Cómo bajas? 45 millones. Ha empezado muy fuerte en 53. Le había puesto yo 45 y seguía insistiendo en 53. Pues no, crack. Pues no. Jorginho Wijnaldum, campeón de la Champions contra Liverpool. También de la Premier League. Y que ahora puede venir al Inter. Wijnaldum y Messi, que se podrían haber juntado en el Barça. Incluso Wijnaldum, Depay y Messi, que se podrían haber juntado los tres en el Barça. Y van a acabar los tres en el Inter. ¿Rol clave? Pues evidentemente. Quiero firmar 3 años, yo le voy a firmar 4 hasta los 33. Seguramente salga antes, pero yo le voy a firmar hasta los 33. Le voy a plantar 100 millones de cláusula. Y no 300. A ver, 100 millones me parece una locura, no creo que nadie pague 100 millones por él. Pero si los pagan, yo me voy a quedar con ese dinero, pues tan rico y tan tranquilo. 120.000, vale, bueno, un poco más, no pasa nada, 140.000. Fichado, Jorginho Wijnaldum, 52,5 me lo decís ahí. Ponle una cláusula fuerte. 100 millones, 100 millones. Si me pagan 100 millones por Wijnaldum, bien. Pero bien, muy bien. Wijnaldum no pierde valor, es un jugador de 29 años. Y por 52 millones y... bueno, por 45 millones acabamos de reforzar, yo creo, muy bien, con un gran fichaje, nuestro centro del campo. Y nuestro equipo, después de este fichaje, que queda tal que así, con Handanovic, Ashraf Hakimi, José María Jiménez, Skriniar y Alfonso Davies, Brozovic, Jorginho Wijnaldum y Christian Eriksen, y arriba Leo Messi, Romelu Lukaku y Memphis Depay. Clave, bastante clave, la venta de Lautaro Martínez por 152 millones y medio. Es que la venta de Lautaro Martínez nos ha permitido hacer un equipo nuevo. Es que hay un fichaje, 2, 3, 4 y 5 en el once titular. 5 fichajes, solo se mantienen Ashraf, Handanovic, Skriniar, Eriksen y... bueno, Lukaku y Brozovic. Se mantienen 6 y entran 5 nuevos. Y aparte de esos 5 nuevos, hemos fichado también a Trapsova como tercer central. Hemos fichado a Silas Wamangituka, un crack. Y ahora mismo el equipo se queda así. Voy a ordenar esto un poco, ¿vale? Para que veamos lo que sería el equipo por posiciones y tal. Para que veamos los suplentes, que serían Radu, Trapsova... espérate, me sobra un centrocampista. Es que ahora me sobra un centrocampista. Sí, Pedri lo he intentado coger cedido, pero no he podido. Lo he intentado traer cedido a Pedri, pero no he podido. A ver un momento. Sensi, Varela, Vidal, Gagliardini. Un momento que miro los potenciales, porque... Sensi tiene 83 de potencial. Gagliardini tiene 81. Y después Varela tiene 87. El peor por potencial es Gagliardini. ¿Se va a quedar Gagliardini fuera? Sí. No voy a poner a transferible a Gagliardini. ¿De edad cómo van, tío? De edad, Varela tiene... pues no lo tengo puesta aquí la edad. Pues no puedo ver aquí. No sé qué edad tiene. Tiene una edad incógnita. Es que eso de que no salga aquí la edad, la verdad es que no lo entiendo. No sé por qué han quitado que aquí aparezca la edad. Bueno, Sensi, Varela... me encantaría saber a quién voy a retrasar cuando jueguen los tres. Pero bueno, como vamos a ir metiendo rotación realmente a cada partido, ya veremos. Pinamonti en punta. Vidal, Sensi, Varela sería el centro de campo que nos queda. A ver, entiendo que siga Gagliardini, ese que menos potencial tiene, pues será el mayor de estos centrocampistas. Vamos a comprobar de todas formas. Gagliardini tiene 26. Tiene 26, Varela tendrá 22, 23, ¿no? 23, Sensi tiene 25. Y no sé si quedaba alguien, pero mira, me da igual. Desarrollo, vamos a mirar el desarrollo.
Mira, Depay ya está listo para cambiar de posición. A Depay sí le voy a hacer el cambio de posición. Vale, cambio de posición de Depay. Y ahora vamos a ver el plan de desarrollo. El plan de desarrollo, que se lo vamos a poner 15, 12 semanas. Sube la pierna mala. Puede subir rendimiento defensivo. Vamos a subir la pierna mala. Él solo tiene 3. Y el otro fichaje que he hecho ha sido Wijnaldum. Wijnaldum, que vamos a ver qué le podemos entrenar. A Jorginho Wijnaldum. ¿Qué hace la puerta abierta? Ya no está abierta. No sé ni cuánto tiempo lleva la puerta abierta. Igual habéis visto a alguien entrar, o hacer un amago de entrar. No, por la posición en la que estoy no creo. No tampoco por la cabeza. 19 semanas, 18, 18, 20, 18. Pierna mala. Creo que voy a entrenar pierna mala, ¿no? Hombre, realmente Wijnaldum es un todocampista, pero es que este, como le sube el rendimiento ofensivo y ya lo tiene a tope, voy a ponerle a este y a ver si con suerte sube la pierna mala. Y todavía podría incluso subir Wijnaldum, ¿eh? Con 29 años ponía como para subir a 86. Pues planes de desarrollo vistos, Wijnaldum que ha llegado al equipo, llevamos ya más de 3 horas. Yo creo que estamos listos para terminar el directo de hoy. Estamos a 14 de agosto, la liga empieza. La liga empieza el 23. Estos días los aprovecharé para hacer entrenamientos, ¿vale? Pero yo creo que dejamos ya el directo por aquí. Porque el presupuesto... Bueno, no, si quedan las jóvenes promesas. Quedan las sesiones con opción de compra. Vamos a terminar con eso. Vamos a cerrar eso y ya sí dejo el directo de hoy. 2 mensajes. Ah, bueno, lo de Varela. Le había pedido, creo, 80 millones. Me parece normal que no se vaya a cerrar. Te has hecho Leonidas con la puerta. Eso va para mejores momentos, ¿eh? Eso va para mejores momentos, claramente. Mira, hay uno aquí del filial que también tiene ya el cambio de posición. Vamos a verlo. Hola. Cambio de posición. Ahora eres extremo derecho, zurdo. 2 semanas. A ver, siendo extremo derecho estaría bien que subieses el rendimiento ofensivo. Estaría bastante bien. Y hay otro cambio más. El segundo delantero que hemos pasado a extremo izquierdo. Confirmamos el cambio. Y pues como antes, sube el rendimiento ofensivo, tío, que eres extremo. Ya nos preocuparemos más adelante de otras cosas. Por favor, ¿cuándo van a llegar las respuestas, tío? Del Bayern y del Liverpool. Bueno, de los jugadores realmente. El Bayern y el Liverpool han aceptado los acuerdos. Son los jugadores los que tienen que aceptar o rechazar. Vale, Ryan Sessegnon, Greenwood, informes. Ah, vale, que el jugador acepta y ya está. Vale, el jugador acepta y ya lo tengo en plantilla. Es que no estoy acostumbrado a coger jugadores cedidos, pero creo que sí, ya está en plantilla en principio. Aquí está Joshua Zirkzee, no sé cómo se pronuncia. Que lo tenemos en plantilla. A ver, si lo comparamos ahora mismo con Piramonti, tiene más potencial este, es cierto. Pero tiene un puntillo menos en media. Iremos dando oportunidades. Complicado que vayamos dando oportunidades a los dos, ¿no? Porque está Guaman y Tuca también en plantilla. Pero intentaremos a ver qué hacemos. Vale, Zirkzee, como se pronuncia, que llega el equipo. Y ahora solo faltaría ya que llegase... Pues no sé quién tiene que llegar. Harvey Elliott. ¿Qué llega al equipo? Pues perfecto, estos dos jugadores que llegan al equipo. Y a ver, esto de la cesión con opción de compra ahora, ¿cómo funciona? ¿Puedo venir yo aquí y decir, oye, pues lo compro? Porque creo que sí, ¿eh? Ojo, igual me lo estoy inventando. Ojo al triple que me he quitado. Que me he tirado. Bueno, no, mira, ejecutar la opción de compra. La puedo ejecutar cuando me dé la gana. Podría ejecutarla ahora o podríamos esperar y ejecutarla cuando los jugadores estén a punto de salir. Que sería lo más lógico. Harvey Elliott va a estar una temporada aquí cedido. Y Zirkzee va a estar... Va a estar dos temporadas aquí cedido. Harvey Elliott, extremo derecho, zurdo. Vale, no hay que cambiar de posición ni nada, yo creo que está bien así. Y bueno, pues te vamos a subir el rendimiento ofensivo, que te lo veo un poco bajo para ser extremo.
y aquí nuestro otro jugador, que es delantero centro, medio centro ofensivo y segundo delantero. Bueno, medio centro ofensivo con 33 de pase largo. Ya me dirás tú que medio centro ofensivo es ese. Este tío es delantero. Este tío es delantero. No me jodas. Este tío es delantero, clarísimo. 16, 15, 15. Podemos subirle pierna mala, podemos subirle filigranas. El rendimiento ofensivo. Vamos a empezar con el rendimiento ofensivo. No, no, mira, vamos a empezar con la pierna mala, tío. Eres delantero. Quiero que seas un killer. Vamos a hacer de Joshua Zirkzee un killer. Tengo que aclararme ya en si llamarlo Zirkzee o Zirkzee. ¿Cómo se pronuncia? ¿Alguien lo sabe? Los dos son fichados, cedidos. Con opción de compra. Y yo creo que con esto ahora sí ya vamos a dejar el maravilloso y espectacular directo de hoy. Alexis, mira, Alexis, te voy a quitar de aquí. Te voy a quitar de aquí. Y vamos a poner aquí a nuestros jóvenes jugadores. De hecho, mira, Harvey, que viene para jugar por la derecha. Y Waman y Tuca, que lo estamos preparando para que juegue de extremo izquierdo. Así que perfecto. Qué tridente, ¿eh? Qué tridente de jóvenes promesas tenemos aquí con Harvey Elliott, Zirkzee y... Sí, la Waman y Tuca. Después también hemos fichado a Tapsoba como joven promesa. Bastoni, que tiene 83 de potencial, no está mal. Radu también tiene 85 de potencial. Varela tiene 87 de potencial. Tenemos un equipo suplente con jóvenes muy interesantes. También está Vidal, también está Kolarov, también está Darmian. Pero en general, son jóvenes promesas las que tenemos en el 11 suplente y muy interesantes, a mi parecer. Acabas de subir un vídeo de Madrid, pues sí, seguramente. Y mañana tendréis este directo resubido desde el Inter de Milán. Sin mucho más que comentar, dejo el directo por aquí. Espero que os haya gustado. Hemos comenzado el modo carrera con el Inter. Siento no haber estado muy fino en el directo. Lo siento, de verdad. Pero bueno, ya iremos mejorando, supongo. Poco a poco. Dejo el directo por aquí, como decía. Espero que os haya gustado. Tendréis mañana este vídeo. Bueno, mañana tendréis este directo resubido tal cual. Y dentro de dos días, pues tendréis vídeos editados sobre este directo. Como estáis teniendo ya con el Madrid o con el Chelsea. El próximo directo, yo creo que mañana, porque mañana. Mañana seguramente será el próximo directo. Y nada, pues no creo que sea de modo carrera, será otra cosa seguramente y poco más, poco más. Parece una serie como la del Granada y la Real Sociedad, sí, un poco, un poco. Hay que generar valor en este Inter y necesitamos jóvenes promesas que nos ayuden a eso. Y eso que he fichado a Messi, pero aún habiendo fichado a Messi necesitamos valor en este Inter porque teníamos mucho que limpiar. Y queda mucho que limpiar. Pues nada. Lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.